Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de propuestas y candidatos. Nos vamos acercando poco a poco a esta fecha crucial para nuestra ciudad, que serán las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Un nuevo equipo que pretende llegar al municipio, conjuntamente, claro, encabezado por su candidato intendente. Hoy, la gente de Almafuerte Sos Vos, que encabeza como candidato intendente municipal, Gerardo Jiménez. Cruzamos la mitad de este ciclo ya, después de este programa. Quedarán solamente dos espacios. Y recuerden que el jueves 3 de octubre, horas antes que sea el cierre, justamente comience la veda electoral municipal, estaremos con el programa especial donde tendremos en este estudio a los 5 candidatos a intendente que van a dirimir las elecciones municipales el próximo domingo 6 de octubre. Antes de iniciar y de presentar a quienes nos acompañan en este primer turno, primer bloque, vamos a repasar, como lo hemos hecho en todos los programas, la lista completa de este espacio Almafuerte Sos Vos, que estará compitiendo en las elecciones del próximo 6 de octubre. Bien, arrancamos entonces. Candidato a intendente Gerardo Jiménez, concejales titulares Gerardo Jiménez también. Hay que hacer aquí la aclaración que en el caso, creo que hay un solo candidato intendente que no encabeza también la lista de concejales titulares. Exactamente, el espacio de Hacemos por Colombia. Exactamente, Rafael Colomi, Leticia Tapias, Daniel Morales, Norma Enrici, Gabriel Rodríguez y Reinaldo Suárez son los candidatos a concejales titulares. Concejales suplentes, Valeria Carballo, Rodrigo Vargas, Pablo Cabral, Yanina Cometti, Gustavo Albert, Diego Ortiz y Carolina Castaño. En cuanto al Tribunal de Cuentas, titulares son Martín Oliva, Darío Moroni y Liz Toledo. Tribunal de Cuentas suplentes, Uriel Barrilín, Eduardo Flores y Mónica Morales. Bien, esta es la lista entonces de Almafuerte Sos Vos. Ustedes conocen el mecanismo del programa. Son precisamente los candidatos quienes tendrán tiempo, 2 horas, para poder exponer a todos los vecinos, a los votantes, sus propuestas de gobierno en caso de llegar a la Intendencia Municipal. También ustedes pueden hacer preguntas que vamos a trasladar a los candidatos a través de distintas redes que vamos a mencionar dentro de instantes nada más. Sí, lo pueden hacer a través del Facebook de Canal 2 Almafuerte y si no también al número de WhatsApp que vamos a incorporar permanentemente durante el programa para que puedan acercar. Repetimos y reiteramos esta posibilidad. La inquietud y el desarrollo de estos programas, la propuesta de Canal 2 viene siendo prácticamente similar desde hace 20 años. Le hemos ido incorporando, modificando algunas cuestiones, pero simplemente es para superarnos y para que los candidatos lleguen hasta estos programas para expresar, exponer, sin poca intervención de parte de quienes conducimos este espacio. Y ustedes desde casa tranquilamente puedan escuchar, observar, analizar y a partir de allí trasladar inquietudes o preguntas que por allí no han sido hechas en el espacio. Y ese es el objetivo. Repetimos, valoraciones, conceptos positivos o negativos que hagan de los participantes, los vamos a tomar, pero se los vamos a trasladar a ellos luego por privado y no los vamos a leer en público. Estamos en condiciones ya de darle bienvenida entonces a Gerardo Jiménez, acompañado en este caso por un grupo de su equipo precisamente que están en esto de Almafuerte Sos Vos. Buenas noches, bienvenidos. Gerardo, ¿quién nos va a presentar a la gente que lo acompaña en la mesa? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los vecinos de nuestra ciudad. La verdad que hoy es un orgullo realmente estar frente a ustedes para plantear nuestra idea de trabajo, de gobierno. Y la verdad que en este espacio de renovación, llamado Almafuerte Sos Vos, y en este camino que venimos transitando hace 7 meses, esta nueva propuesta de hacer y ver la política en Almafuerte fue ante un contexto de una apertura participativa, de una mesa de diálogo, de consenso, donde todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad puedan aportar sus inquietudes, puedan aportar sus problemáticas y también puedan aportar las posibilidades de construir un futuro mejor, el futuro que todos soñamos para nuestra ciudad. La verdad que en este camino que hemos transitado desde el primer momento, por supuesto hemos tenido momentos muy duros, digo duros en el sentido de que tuvimos que resolver cuestiones que planteamos de fondo y la verdad que en esto de vivenciar, en este trabajo de campo que hemos hecho, queremos marcar una historia en Almafuerte, que es una historia de renovación. Somos un grupo de personas, de propios vecinos, que se propusieron sin ningún partido político, sin ninguna aspiración en cuanto
solamente construir el bien de nuestra ciudad, el bien común del más fuerte. Acá no representamos colores ni partidos, como dijimos anteriormente, sino es un grupo de gente que quiere esta construcción. Esto de construir, siempre planteamos un municipio abierto, con las posibilidades de que el vecino sea el que plantee las inquietudes y sobre todo sea el que trabaje conjuntamente con el municipio. Nosotros no queremos un municipio que tome las decisiones detrás de un escritorio, sino que sea un municipio amplio, un municipio plural, donde podamos dar oportunidad y igualdad de decisiones a todos los vecinos de nuestra ciudad. En este trabajo de campo que planteamos, la verdad que lo entendemos como muy arduo, porque han sido 7 meses de caminar a la ciudad, de recorrer todos los barrios, de visitar a cada vecino, de golpear cada puerta, y ahí, en esta propuesta de trabajo, esta nueva propuesta de ver la política, planteamos una necesidad donde, con la escucha constante, empezamos a diagramar los proyectos de gestión que nosotros tenemos para los próximos 4 años. En esta escucha constante nos permitió saber a ciencia cierta las necesidades de todos los sectores de la ciudad. Por supuesto, entendemos que en cuanto a esta ardua tarea de caminar la ciudad, a quien agradezco infinitamente al equipo de trabajo que tenemos, muchas personas nos han acompañado a poder caminar, a golpear cada puerta y escuchar al vecino. Y nuestra propuesta no estaba basada en plantearle o llevarle un folleto al vecino, sino llegar y escucharlo, compartir un mate, compartir sus vivencias, que creo que de eso se trata. Y en esto quiero recabar la información en la cual particularmente, y en esto me tomo el atrevimiento en decirlo, quise recorrer cada sector de la ciudad para ver la realidad. Y en esto de la función pública y política, uno no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Lo que sí le queda es eso de saber y conocer la realidad de cada sector y cada vecino. En este trabajo de campo pudimos recorrer casi todos los sectores de la ciudad. Lamentablemente, y esto para, digamos, esto es muy interesante, el crecimiento poblacional que tiene el Más Fuerte, que no nos permitió llegar a la totalidad de los vecinos. Pero sí con orgullo podemos decir que hemos recorrido el 80% de la ciudad caminando, hablando con las instituciones, hablando con el vecino y presentando nuestra propuesta, pero que no era una propuesta en vano ni una mentira, era la idea de poder construir en equipo. Y justamente estas propuestas son en base a las necesidades que tiene el vecino. De ahí fue que empezamos a trabajar y vamos a estar explicando el proceso que se dio para llegar al proyecto de gestión que tenemos. Mariano va a explicar el proyecto de gestión que nos embarcamos hacia la gestión siguiente. Buenas noches. Cuando nosotros comenzamos con nuestro espacio, encontramos una problemática, que nunca se cumplía la necesidad de la gente con la propuesta de la política. Entonces eso generó que la gente empiece a descreer de la política. Entonces nosotros queríamos cubrir ese vacío. En segunda instancia comenzamos a trabajar sobre 2 proyectos. El primer proyecto es un proyecto electoral y el segundo un proyecto de gobernabilidad, que por supuesto el segundo proyecto depende del resultado del primer proyecto. Y lo que nos preguntamos siempre es cómo armar un proyecto y cómo se define un proyecto y qué es un proyecto para cada uno de nosotros, porque generalmente hablamos sobre el proyecto, pero muchos no entendemos o no entienden qué es un proyecto. Un proyecto son serie de actividades que están relacionadas entre sí, coordinadas y que tienen un objeto final, un resultado final. Nuestro resultado final como espacio es conocer la necesidad de la gente y en base a la necesidad de la gente generar propuestas. Entonces, empezamos a trabajar sobre el proyecto. ¿Y cómo está definido un proyecto? Son 4 etapas de un proyecto, que lo pueden ver en la placa. En el inicio, que es la primera etapa, la segunda etapa es la planeación, la tercera etapa es la ejecución y el control de lo que ejecutamos, y la última etapa es el cierre, que para nosotros ese cierre está definido el 6 de octubre. En el inicio nosotros nos planteamos también qué vamos a hacer, qué rol vamos a tener dentro de nuestro espacio político, y definimos nuestros valores, nuestra misión y nuestra visión a futuro. En nuestros valores tenemos la confianza, la responsabilidad, la credibilidad, la seriedad, por sobre todas las cosas, el trabajo, la convicción,
en la misión, que es lo que queremos, es mejorar la calidad de vida del vecino. Y en la visión es trabajar en conjunto con el vecino, con un programa de gestión constante y en todo momento. Ese fue el fundamento y el inicio nuestro. En la segunda etapa nosotros empezamos a planificar todas las tareas y todas las actividades que tenemos. Eran muchas. Y comenzamos con un cronograma de actividades, planear actividades en conjunto con distintas áreas, desarrollar reuniones, los recursos que vamos a necesitar para poder llegar al 6 de octubre, humanos y financieros. Bueno, todo un conjunto bien planificado y bien gestionado. En la tercera etapa ejecutamos esas actividades. En la planificación teníamos un listado de sectores donde tendríamos que llegar, barrios, instituciones, empresas, comercios. Esas actividades se ejecutaron en esa etapa de ejecución y pudimos llegar a todos los sectores y conocer las necesidades de la gente. Para nosotros es importante conocer el diagnóstico, como el médico, antes de generar un tratamiento, establece un diagnóstico, y el diagnóstico es lo fundamental para poder trabajar. Nosotros queríamos conocer la necesidad de la gente para luego realizar las propuestas. Por eso las propuestas salen en esta etapa nuestra, una etapa que nos va a permitir en estas últimas 2 o 3 semanas que la gente conozca la propuesta que está trabajada en función de la necesidad de la gente. Ahora Gerardo va a comentarles a ustedes cómo con esa base de datos que nosotros generamos, cómo son los sectores y cómo son las necesidades por sectores y en general, para que ustedes y la audiencia lo puedan conocer. Así como decía Mariano anteriormente, creo que se mostró la placa anterior, si se puede volver. La placa anterior es la que refleja sectorizada la ciudad. Nosotros cuando en este camino constante, en este trabajo de campo, fuimos sectorizando la ciudad, por supuesto, en la parte periférica de la ciudad tenemos y contamos con los distintos barrios, y en la parte céntrica con los 4 barrios del casco céntrico, en los cuales nos permitió la llegada, como decimos anteriormente, lamentablemente no hemos podido llegar al 100% de la ciudad, pero sí recorrer gran parte, y lo definimos como un 80%, que nos ha dado la posibilidad de saber por sectores cuáles son las necesidades de los vecinos. En las próximas placas vamos a estar informando en un esquema territorial lo que significa y lo que planteamos nosotros por los distintos sectores de la ciudad. Como podrán ver, ahí está en un esquema donde están los porcentajes de las necesidades según los sectores de la ciudad. Cada porcentaje es lo que demuestra lo que nos plantearon los vecinos de cada barrio de la ciudad. Ahí tenemos, como dijimos anteriormente, los barrios de la periferia y los 4 barrios del casco céntrico. En esa imagen se puede demostrar las necesidades y las prioridades y las falencias que nos plantearon los vecinos que van a ser los futuros propuestas y proyectos nuestros. En las próximas imágenes vamos a estar trabajando y viendo por sectorización lo que son los distintos barrios de nuestra ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos barrio El Salto, donde los vecinos nos plantearon las necesidades que ellos creen que son los prioritarias para su barrio. Por ejemplo, y no los vamos a nombrar a todos, pero tenemos el gas natural fue la prioridad en barrio El Salto. Seguimos con el próximo barrio, que es barrio Parque, donde nos plantearon las cuestiones del déficit habitacional. En esta recorrida fue una de las problemáticas de los vecinos poder saber o poder conocer qué plan tenemos nosotros en cuanto a viviendas. El siguiente barrio, el barrio Sol de Mayo, nos permitió recabar la información donde la gente nos planteó que su problemática era el gas y las cloacas. Y bueno, nosotros por supuesto estamos trabajando en cuanto a sectorización. El próximo barrio que recorrimos de nuestra ciudad fue el barrio Eva Perón, donde pudimos dirimir con los vecinos y nos plantearon la cuestión de los adoquines, que era su problemática de base, en la cual por supuesto estamos generando proyectos para trabajar sobre eso. El próximo barrio, Tierra del Fundador, también en esta recorrida el planteo fue cordón cuneta y adoquines, el gas,
y por supuesto entender cada necesidad de cada sector de la ciudad. También recorrimos Barrio Pinares, donde nos plantearon también esta inquietud del cordón cuneta y adoquines. Particularmente Barrio Pinares y Barrio Tierra del Fundador tienen una gran problemática con lo que son sus calles de tierra. Por supuesto que también esto pasa y ocurre en otros sectores de la ciudad, pero fue ese el planteo. El próximo barrio que también tuvimos reunido con los vecinos fue el Monobloc, donde nos plantearon una inquietud y una gran problemática de hace muchísimos años con el tema de las cloacas, del agua, que justamente va de la mano las cloacas con el agua, y también necesitamos hacer un trabajo a fondo de un sector de la ciudad que lamentablemente ha sido abandonado, en el cual también vamos a plantear lo que es el barrio Manuel Belgrano, que ya forma parte del casco céntrico de la ciudad, que tiene que ver y su planteo ha sido como problemática el cordón cuneta y los adoquines, también los sistemas de desagüe que tienen que ver también con esto. El próximo barrio del casco céntrico, el barrio Manuel Belgrano, donde su problemática nos plantearon el gas y las cloacas, unas obras anecdóticas de nuestra ciudad que seguramente ya le vamos a estar comentando nuestra propuesta de gestión. También el barrio Arenales, en el cual su planteo fue el cordón cuneta y adoquines, en otro paso también las cloacas, donde bueno, en esta recorrida por supuesto y en el planteo de los vecinos, recabando cada información nos fue a llevar estas inquietudes. Por último, está el barrio Las Heras, donde también fue el planteo de las cloacas, el cordón cuneta. Ahí también tenemos un gran déficit con lo que es el tema del nivel de desagües, que juntamente cuando se creó el último barrio, imposibilita la salida del agua hacia los sectores de los campos, y lamentablemente la gente tiene esta problemática, que son también muy ácidos en el barrio. Así que bueno, esto es lo que nos permitió en este recorrido territorial sacar el porcentaje de información de la necesidad de la gente. ¿Por qué planteamos y decimos anteriormente que esta es la nueva forma de hacer la política? Porque anteriormente los candidatos en otras elecciones siempre fueron a visitar al vecino y a proponerle qué es lo que el vecino quiere. Nosotros trabajamos distinto. Fuimos a escuchar al vecino para proponer en base a sus necesidades. Por eso, por ahí, al ser el último grupo que nos conformamos, se demoró un poco el tiempo en las propuestas, pero justamente sabemos que son propuestas realizables y proyectos alcanzables. Esto nos permitió también mostrar a la próxima imagen, que es, también hicimos un resumen de las necesidades totales de la ciudad. Eso tiene que ver justamente porque muchas veces no se va a poder trabajar barrio por barrio, pero sí saber cuáles son las necesidades totales de la ciudad y sobre todo plantear cuál es el trabajo nuestro como proyecto de gestión. En esto que venimos planteando, y en el resumen de la ciudad, la mayor problemática está dirimida en el tema obras, que por supuesto tiene que ver un gran espectro que vamos a estar trabajando. Dentro de obras también nos han planteado la problemática de la salud, donde por supuesto contamos con un CAPS, que es un centro de atención primaria de la salud, pero que ediliciamente y en edificio está en perfectas condiciones. Tenemos que hacer un reordenamiento del personal y trabajar sobre eso, ya lo vamos a estar explicando con las profesionales de la salud. También vimos una gran problemática en las cuestiones de vivienda, que ya también vamos a estar trabajando. A lo que queremos llegar con esto es que el vecino se sienta parte de las decisiones de la ciudad, que el vecino se sienta parte de un municipio activo, participativo, y que se siente en esa mesa de consenso para poder dar respuesta a todas esas problemáticas que tenemos. Bueno, para ya empezar a trabajar con cada una de las propuestas, vamos a pasar a esta intervención con las profesionales de la salud que van a estar trabajando en nuestro proyecto de esta área. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Adriana Campilla, yo soy médica pediatra, especialista en intensivismo infantil. Estuve trabajando hace un tiempo en el hospital y así como lo decía el Gera, lo que es el trabajo de campo y también haber trabajado ahí en el hospital, uno sabe la necesidad de cada familia, de cada madre. El primer planteo que ellos nos habían hecho a mí personalmente y después en equipo, mientras caminábamos las calles, es el tema este de la guardia pediátrica. Si bien no se puede tener una guardia pediátrica todos los días, nuestra propuesta es tenerla los fines de semana, sábado, domingo y en los feriados, en lo posible. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de lo que plantea la familia? Yo tengo mi hijo enfermo, no tengo hoy en día el dinero suficiente para poder ir hasta Río Tercero, pagar un taxi. Y no solo es el tema del dinero, sino con quién dejo a los demás chicos. Porque no, la familia no tiene un solo niño, tiene varios. O sea, el planteo está
lo dejo con un vecino, con un familiar, con un amigo. Entonces todo eso genera un trastorno en lo que es la familia. Y te podrás imaginar que encima que tengo un chico que está enfermo, lo tengo que llevar a Río Tercero, voy a Río Tercero y está sobrecargada la guardia de Río Tercero, hay una pediatra, 15 adelante mío, y encima, en el supuesto en el caso que haya alguien que esté internándose, entonces demoras mucho tiempo. Esperas 3 horas y a los chicos les tenés que dar algo de comer. Entonces, costo en lo que es el gasto, que la gente no lo tiene, lamentablemente no lo tiene, cómo pagarse un taxi, un remis, y el que se va en colectivo tiene que ir hasta la terminal y de la terminal irse en taxi. Entonces esto genera mucho gasto. Y después, estrés en lo que es la familia, cuando dejas a un chico que te estás pensando que lo dejaste con el vecino, que tenés que volver. Todo esto lo planteamos y lo hablamos con el equipo y es formar una guardia. Vamos a empezar con una guardia fin de semana, articulando y aumentando la asistencia, lo que es de pediatría, en todas las salas asistenciales, incorporando lo que es la de Barrio Pinares. Porque todo esto se hace, a ver, trabajando en equipo. Y si yo no tengo una medicina preventiva, porque es lo que hace la asistencia social, la asistencia primaria de la salud, es medicina preventiva. A mí no me hace falta tener un traumatólogo, un radiólogo, un kinesiólogo durante 24 horas. Si yo hago una buena clínica y un buen control del niño sano, controlo, que lo pueda hacer un agente sanitario, creo que en Córdoba no hay, pero sí tenemos enfermeros, un pediatra, un médico generalista, un odontólogo, y controlamos el crecimiento del niño, tanto sea a nivel desarrollo neurológico. Entonces, todo esto tenemos si hacemos todas estas cosas, vamos a descongestionar un poco la guardia, ya sea la de Almafuerte y la de Río Tercero, porque a mí no me sirve tener traslados innecesarios, internaciones innecesarias, porque eso no hace a la salud de una política, de un país, de una comuna. No, lo que yo tengo que tener es internación cero, mortalidad infantil cero. La asistencia, la atención primaria de la salud, que es la APS, la creó un médico jujeño, que es argentino, y que después la Organización Mundial de la Salud la hace suya para implementarla en todo lo que es la Argentina y en todo el mundo. Y este hombre, lo que había 140.000 niños que nacían, de los 1.000 nacidos, morían. Y bajó a 11. Entonces, siempre haciendo atención primaria de la salud, que es súper importante. Porque a mí, a ver, yo controlo a este chico. Yo sé que este chiquito, mira, no vino. La semana pasada no vino el control. El mes pasado tampoco. No fue el control y tampoco así fue a la escuela. Entonces, si yo tengo una enfermera, tengo un médico pediatra, o cualquiera que sea capaz y que esté formado, ya sea en medicina o en lo que es las áreas de salud, entonces vamos a tal casa y vemos cuál es el problema que pasó, por qué no fuiste al control, por qué no va a la escuela. Porque el niño no es solo el dolor de oído, no, el niño es un todo, un sistema, es a nivel biológico, ambiental y social, es todo. Si yo no hago esa medicina, nada me sirve tener un hospital, un traumatólogo, un cirujano, porque no tengo los controles. Entonces, ¿qué pasa articulando lo que es todas las áreas asistenciales? Yo sé que va a ir un niño que tiene un broncoespasmo, suponte, yo sé que este lo voy controlando, este chiquito. Yo hago el pase al médico de guardia y le digo, mira, Juancito Sánchez va a ir porque tiene esto y esto. Si a mí ese chiquito se me complica en la guardia, me comunico con la gente de Río Tercero y le digo, mira, hice esto, pero no tengo la complejidad que necesito, y te lo voy a derivar. Entonces se hace, la familia se organiza con quien deja a los niños, y así el médico que lo espera en Río Tercero sabe que le va a llegar un niño de Almafuerte con tal y tal tratamiento y con tal diagnóstico. Todo esto siempre teniendo la base de que es medicina preventiva. Si yo en el país no tengo medicina preventiva, no me sirve de nada lo que hago. No me sirve tener un hospital a todo lujo si no tengo una base. Y a todo esto, a lo que voy con la base esta. Una base, si yo tengo una casa, la base es lo principal. No puedo seguir construyendo. Entonces así no voy a tener una sala de parto porque no tengo los controles necesarios, no tengo a alguien que haga esos controles. Todo esto es así, medicina preventiva. Es la base de toda salud y de toda política de lo que es a nivel nacional, provincial, lo que sea. Entonces nosotros, como dice una de las propuestas, en base a la necesidad de la gente, es tener esa guardia pediátrica y aumentar la atención pediátrica en lo que son las salas asistenciales.
que lo puede hacer la enfermería también, el control de talla y peso. Nosotros aquí en Almafuerte y en el hospital tenemos excelentes profesionales, re comprometidos con lo que es la población de Almafuerte. Hay que valorar eso, porque son buenos profesionales, todos. Otra cosa donde yo veía la falencia, porque esto se da más en el consultorio que caminando las calles, es el tema que hay tres pesquisas que se hacen en los recién nacidos. Pesquisa es medicina preventiva. Yo detecto, una es el control del taloncito, el laboratorio del taloncito, que vos ahí detectas patologías que son curables y que son tratadas, y así disminuís la morbimortalidad inmediatamente. Eso lo hace Río Tercero o en las maternidades neonatales donde nacen los niños. Con eso no había problema. Después está el otro, que es el control oftalmológico, donde uno hace la captura, o sea, capta al niño que aquel pueda tener alguna patología en la retina, que haciéndola en los primeros días de vida, eso tiene cura. Entonces, no llego hasta la ceguera del niño, que se denomina retinopatía. Eso está medianamente bien, porque nosotros en Almafuerte, acá en el hospital, lo tenemos. Tenemos los turnos y eso la gente lo hace. ¿Qué pasa con las otras emisiones acústicas donde yo...? Perdón, ¿eso lo hace un especialista en oftalmología? Sí, sí, el oftalmólogo que nosotros tenemos acá en Almafuerte. Sí, sí, el hospital tiene. El hospital está, digamos, lo que le faltaría un poco más es el pediatra. Pediatría, que es lo que más es lo que es principal, ¿viste? Lo que vos vas a cualquier pueblo, en cualquier lado, lo que te piden es un pediatra. Esto de la Además de ser la población de mayor demanda. Sí, es la que mayor demanda, exactamente. Totalmente. Yo atendía chicos hasta 30 por día, mucha cantidad, muy mucha cantidad. Y con una pediatra o dos no basta. Pero esto es equilibrarlo, esto se puede arreglar. Esta pesquisa de lo que es la hipoacusia, eso se detecta dentro de los 3 meses de vida y se hace el tratamiento dentro de los 6 meses de vida, ¿no? Esto hace que yo tenga un crecimiento favorable al niño y evito los trastornos del lenguaje, así las faltas e inasistencias en la escuela, porque esto también influye en lo que es educación. Todo esto por eso te decía, que hay que trabajar en conjunto con salud, educación, desarrollo social. Y a lo que iba, que vamos a implementar las autoemisiones acá en Almafuerte, porque la gente tenía que irse a Río Tercero, te tenés que ir a Río Tercero, a la sala de los barrios periféricos de Río Tercero, y se olvidaban los turnos, obviamente no tenían plata ese día para ir. Es todo, viste, bastante complicado en el día de hoy, ¿no? ¿Y esto qué hace a la pediatría? Es como yo siempre le decía a ellos, que así como nosotros hicimos este trabajo de campo, en la medicina es igual. Los agentes sanitarios, eso se hace trabajo en terreno. Voy a la casa del paciente a ver qué le pasó, cuál es lo que él le está sucediendo actualmente. Entonces nosotros así, de la manera de lo que es pediatría, lo que hacemos es un desarrollo del niño a nivel neurológico, y a nivel él, cuando sea un niño, un adulto, perdón, va a poder desarrollarse a las diferentes cosas que le pasen en la vida de manera favorable, ¿sí? Esto en lo que es la pediatría. Y en lo que es la parte de clínica médica, que había días que faltaban médicos, o sea, no que faltaban médicos, sino que faltan días donde atienden, vamos a hacerlo diariamente para la gente adulta y vamos a incorporar lo que es el servicio de cardiología. Pero, como te decía, la base está en todo en que hagamos medicina preventiva. De nada me sirve tener un hospital hermoso con sala de parto si no tengo medicina preventiva. Así como planteamos y lo planteaba Adriana, la verdad que para nosotros también, por supuesto, de toda la gente que tenemos en el equipo, la importancia que se le da a cada uno. Adriana ya trabajó en el hospital y justamente esto te da otra posibilidad de saber la realidad ciencia cierta. Ella, al haber trabajado en la gestión o en el municipio, permite de que ella sepa cuál es la realidad que se vive adentro. Y muchas veces esta realidad no pasa por la cuestión edilicia, ni pasa por las personas que estén trabajando. Como dijo Adriana, en todo el ámbito de la ciudad tenemos personas muy capaces para trabajar en distintas gestiones y trabajar en distintas áreas. Y por supuesto nosotros planteamos también un reordenamiento del personal. En algunos casos hemos llegado a tener 4 directores en el hospital y lamentablemente nos faltaba atención pediátrica. Entonces eso se dirime con un reordenamiento del personal. Esa es la idea nuestra de trabajo. Así también, con la posibilidad de plantear las cuestiones de salud, le presentamos a Leticia, que también hoy está trabajando en las salas asistenciales, y bueno, también tiene un conocimiento amplio de lo que es el área de salud. Hola, buenas noches. Como dijo Gerardo, ya hace un tiempo que venimos recorriendo las calles,
Y en esto de la escucha continua, el diálogo con los vecinos, surgieron las necesidades de las familias, principalmente de las mamás, de poder realizarle las fichas médicas a los niños que tienen estudiando en la escuela secundaria, ya que hace varios años se realiza solamente a nivel primario y nivel inicial. Es muy importante que los niños y los adolescentes tengan ese control de salud para promover y detectar las enfermedades. Por eso con el equipo pensamos en implementar al nivel medio secundario la realización del CUS, que es el Certificado Único de Salud, con el objetivo de que todos los niños y adolescentes de nuestra ciudad tengan un control de salud y la ficha médica a comienzo del año lectivo. También es importante porque nos va a facilitar el acceso a todas aquellas familias que no poseen recursos económicos para realizarlas en las instituciones privadas, que la demanda es bastante. Entonces, a su vez, ¿qué haríamos? Se descentralizaría el hospital y las salas asistenciales, se mantendría una fluidez de turnos para atender a otras problemáticas a nivel salud que la población necesita. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante fortalecer el equipo de trabajo interdisciplinario con los docentes de las escuelas secundarias y primarias. Nosotros implementaremos ese fortalecimiento de equipo y le vamos a brindar todas las herramientas necesarias para que en forma conjunta solucionemos las necesidades que cada institución necesita. Esto lo haremos de forma bimestral para tener más controles, también relacionados con el equipo de desarrollo humano y social y educación, que lo haremos todo en conjunto. Y ahí vamos a reforzar la prevención de adicciones y el intento de suicidio, siempre basándonos fundamentalmente en los 5 ejes de la ESI, que es de la educación sexual integral. Todo esto es muy importante, ya que se trabajará en equipo en las instituciones, coordinaremos todo, y bueno, y de ahí le vamos a brindar las distintas, no cada escuela, cada institución tiene la misma necesidad. Entonces, con el equipo vamos a ir trabajando la necesidad que cada institución plantea y así reforzaremos todo lo relacionado a salud, a desarrollo y educación. Muy bien, ya casi 35 minutos han consumido de Se van de rápido, espacio, ¿eh? ¿No? En la exposición. Rápido, sí. Bueno, vamos a proponerles la primera pausa y de acuerdo al esquema que ha planteado este espacio de Almafuerte Sos Vos, en el próximo bloque se van a abordar áreas de gestión, déficit habitacional, planes de vivienda, enripiado de calles de tierra, cordón cuneta, gas, cloacas y agua, todo el grupo de obras, propuestas que van a el plato emitir. Fuerte, aparentemente, segundo bloque. Exactamente. Digo, pausa, venimos enseguida. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarte al segundo programa de Sentirse Bien el próximo viernes a las 21:30 horas. El pasado sábado, Generación Alfa organizó una charla con el reconocido pediatra Enrique Orchansky. Nuestro programa obtuvo una entrevista en exclusiva donde abarcamos diferentes temas como los desafíos de ser padre hoy y cómo generar tiempo de calidad con nuestros niños y niñas. Te espero el próximo viernes, 21:30 horas. Estoy muy feliz con el grupo de vecinos que me acompaña. Estamos comprometidos y con muchas ganas de trabajar por la ciudad que viene. Muchísimas gracias. Te invito a que te sumes. Rubén Dagún, intendente. La ciudad que viene. Hola, quiero invitarte para que viajemos juntos, todos los jueves a las 21:30 horas, de Almafuerte al mundo. Te espero para que vayamos a los destinos que siempre quisiste conocer. Thank you.
En Canip, un lugar, cena para vos y tus amigos, menú elección, cumpleañero o cumpleañera no paga. Promo cumpleaños de Canip, un lugar, en la esquina de Avenida Buenos Aires y Alberdi. Y este jueves 12 de septiembre, aniversario de Almafuerte, lo festejamos con empanadas árabes y criollas, abierto al mediodía y noche. Reserva las tuyas en Canip, un lugar, Avenida Buenos Aires y Alberdi. Hacé tu reserva al 1554-7382. Canip, un lugar, presenta para este jueves la promo Dos Lomitos por 400 pesos. Festejamos con empanadas árabes y criollas, abierto al mediodía y noche. Reserva las tuyas en Canip, un lugar, Avenida Buenos Aires y Alberdi. Hacé tu reserva al 1554-7382. Nuevo bloque de propuestas y candidatos. Hoy los candidatos de Almafuerte sos vos, que encabeza como candidato intendente Gerardo Jiménez. Les recordamos Canal 2 Almafuerte, nuestra vía de Facebook. Allí pueden plantear inquietudes, preguntas para los integrantes de este espacio. O al 3571-415865 pueden enviarnos un WhatsApp. Continúa en la mesa el candidato intendente Gerardo Jiménez. Se ha renovado parte del equipo que lo acompaña como candidatos a concejales, a Tribunal de Cuentas y gente que va a formar parte de su equipo en caso de llegar a la Intendencia de Almafuerte. Gerardo, presentamos de nuevo entonces a la gente que lo acompaña. Bueno, seguimos con este segundo bloque. La verdad que en el planteo y en este recorrido, siempre volviendo a la base y al relevo territorial que tuvimos en nuestra ciudad, la mayor problemática era la cuestión de obras públicas, en el cual, por supuesto, nosotros planteamos una idea de trabajo, pero anteriormente quisimos generar, y por supuesto, si nos toca hacer gobierno, vamos a estar trabajando con un área que va a ser realmente contundente en nuestra gestión, que tiene que ver con el área de gestión. El área de gestión va a dar la posibilidad de profundizar las acciones ante distintos entes gubernamentales. Por supuesto, también que va a facilitar tener una mesa de diálogo con distintos actores de la ciudad que nos van a permitir poder lograr y gestionar y golpear todas las puertas necesarias para que la ciudad tenga las necesidades o las obras que en algún momento necesitó y, por supuesto, las prioritarias que la gente nos plantea. Rafael Colomi va a estar explicando cuál es la idea del área de gestión. Adelante. Buenas noches. Sí, el área de gestión tiene un fin. Que es básicamente trabajar sobre la planificación estratégica que se va a tener. Cuando uno tiene tantos objetivos en todas las áreas, con tantas dimensiones para trabajar, uno de los problemas que se presentan es cómo administrarlos, cómo manejarlos y cómo encontrar oportunidades para poder cumplirlos. Esto se entiende, digamos, cuando uno habla de planificación estratégica, habla de llevar esto a un proceso, ¿sí?, que permita realizar planes continuamente y de esa manera poder encarar esos objetivos, digamos, de una manera ordenada. La planificación tiene también una finalidad que es el diálogo institucional, ¿sí?, cómo vamos a gestionar con diferentes segmentos, que pueden ser la mesa interdisciplinaria, que tiene que ver con profesionales, con personas en particular, o la mesa institucional, que son estas mesas de instituciones, digamos, donde tenés consejos, donde tenés grupos, digamos, especializados, con un tema puntual, y también las gestiones más complejas, que suelen ser las gestiones con la provincia o con la nación, donde la cantidad de tareas que hay para gestionar con eso y de proyectos que hay para gestionar son realmente grandes. Por eso hablamos de un área de gestión que se va a dedicar permanentemente a buscar eso. La palabra gestión también tiene que ver con encontrar oportunidades, ¿no? La gestión en sí
es un estudio, es un trabajo permanente que nos va a permitir encontrar esas oportunidades que luego se transforman en planes y que luego se transforman en actividades para llegar a ese objetivo. Por lo tanto, la gestión vista como un proceso continuo tiene esta capacidad de ser virtuosa y de generar permanentemente nuevas oportunidades. Sabemos que cuando uno encara un proyecto o un camino, en el medio pueden surgir varias cosas, ¿no? Nos pasa, y sobre todo acá en Argentina, pasan esas cosas. Así que esta capacidad de gestionar y de buscar permanentemente oportunidades va a hacer que los proyectos no se mueran, no caigan en un precipicio, sino que tiene que permanentemente estar buscando una forma de encauzarse. Así que el área de gestión para nosotros lo estamos nombrando como un área muy importante, porque aparte de eso va a tener el foco de todos los proyectos estratégicos del gobierno. Así como decía Rafael, la verdad que nosotros acá queremos hacer un paréntesis, justamente porque sería una área innovadora, como tenemos algunas más, pero en este trabajo de campo, en este recorrer la ciudad, mucha gente nos plantea la nueva idea, que eso nosotros también lo vemos como real, por eso decimos que somos la nueva forma de hacer la política, la renovación, y esto no lo decimos en vano, porque nosotros, en el compromiso de poder sumar a la gente a nuestro equipo de trabajo, el compromiso de ningún momento fue llamar a alguien para darle un puesto de trabajo. Nosotros entendemos que en nuestra ciudad debemos consensuar siempre en las mesas de diálogo y tener a todos los actores, inclusive de distintos partidos políticos. Nosotros en nuestro equipo nunca planteamos del que viene si es radical, si es peronista, si es independiente. Nosotros queremos sumar para el bien del más fuerte, y creo que eso es clave y es contundente a la hora de elegir las personas que van a trabajar dentro del área. Nosotros queremos las mejores personas, y acá no hay un compromiso con ninguna de las que tenemos en el equipo, pero por supuesto sabemos que debemos buscar a los mejores actores para que puedan trabajar en la gestión. Esto tiene que ver porque decimos que cuando hay una mesa de diálogo siempre es importante sentarse con todos y darle la posibilidad a todos. Este es un planteo, por eso lo estamos exponiendo, que cuando buscamos a los mejores partícipes, sabemos que hay personas en Almafuerte, inclusive nosotros planteamos otra idea que también la hemos presentado en distintos sectores de la ciudad y a la gente le gusta, que justamente tiene que ver con que no debemos generar conflictos, sobre todo e inclusive entre candidatos, porque eso, la gente quiere respuestas, no conflictos. Y en esto de no generar conflictos, yo siempre planteo que si ojalá nos toque hacer gobierno, Dios quiera que no, que ocurra así, nosotros podemos inclusive buscar gente de otros equipos que entendemos que van a ser importantes para la gestión. Y de eso se trata, buscar las personas necesarias para construir el más fuerte mejor, cortando con los partidos políticos ni los colores. Por eso acá hacemos un párrafo aparte, porque queremos hacer público un planteo en el cual, justamente por distintas decisiones políticas, el espacio de Leonardo Cobb ha quedado afuera, y este planteo que hacemos nosotros es una invitación a que Leonardo Cobb sea partícipe, porque sabemos que él ha trabajado mucho en lo que es los proyectos, tenían grandes proyectos en su equipo de gestión, y muchas veces necesitamos distintos actores, como decimos, y que no tengan que ver solamente con el equipo nuestro. Entonces, esto de buscar distintos actores permitiría que se sumen a esta gestión personas que han hecho bien las cosas por Almafuerte, o que querían buscar buenas realidades para Almafuerte. Por eso, públicamente lo invitamos a Leonardo Cobb y a su equipo que forme parte de la gestión y que pueda participar en la vida pública e institucional de la ciudad. ¿Ha habido contactos previamente o de esta manera lo está haciendo público en este momento? No, nos hemos sentado alguna vez en la mesa de diálogo, pero que en esta mesa de diálogo que planteamos, por ejemplo, con Rubén también me he sentado, o por ejemplo el otro día creo que se vio que hemos jugado a las bochas, creo que salió en algún lado, y bueno, forma parte de eso. Somos personas, más allá y detrás de un candidato y un equipo, somos todos vecinos y contribuimos para nuestra ciudad. Por eso digo, no ha habido un diálogo con Leonardo, fluido en estos últimos días, pero por supuesto hago extensiva la invitación para él y para su equipo para que forme parte, y si quiere trabajar, las puertas de Almafuerte Sos Vos están abiertas. Bien. Como seguimos con este planteo en cuanto al relevo de las necesidades de los vecinos, plantamos estas inquietudes, por supuesto que van a ser próximas propuestas, y un déficit muy grande que tenemos en nuestra ciudad es el déficit habitacional, las cuestiones de vivienda. ¿Y por qué lo planteamos? Porque sabemos que Almafuerte
por 20 años no ha tenido planes de vivienda ni viviendas construidas. Esto ha generado que en el lapso de ese tiempo, muchas gentes, familias constituidas, mamás solteras, jóvenes, inclusive adultos que toda la vida han pagado alquiler en Almafuerte, no tengan la posibilidad de su vivienda propia. Esto imposibilita, por supuesto, también hay que generar y saber de que la situación económica del país por ahí complica estas decisiones, pero nosotros planteamos un ente municipal o un programa municipal, como lo quieran llamar, que facilitaría la posibilidad a que los vecinos construyan su vivienda propia. Y no son entes que nosotros los generamos por creer ser los magos o los conocedores. Estos son entes que vienen trabajando en distintos sectores y en distintas localidades de la provincia. Inclusive lo podemos llevar a cabo porque vimos las realidades. El ingeniero Rodrigo les va a comentar cuál es la idea de los planes de vivienda. Antes que nada, buenas noches. Como comentaba Gerardo, ante este contexto de déficit habitacional, lo que nosotros estamos planteando es la creación de un ente municipal de la vivienda administrado por los propios beneficiarios, independiente de las finanzas del municipio, y que permita brindar a cada vecino de Almafuerte la posibilidad de alcanzar el sueño de la vivienda propia. Este programa de vivienda que nosotros queremos desarrollar ya está presente en muchas localidades de la provincia, con cientos de viviendas ya ejecutadas, y hay algunos modelos muy exitosos que se destacaron, digamos, como es el caso de Las Varillas, un programa que ya viene desde el año 91 desarrollándose a lo largo de las distintas gestiones del gobierno municipal, y que en los últimos 4 años ha podido concretar casi 500 viviendas para esa localidad. Otro, perdón, está en el caso de esta ciudad, sin tener que depender de la provincia, de los gobiernos de la provincia o de la nación. No. Es autogestión dentro de la ciudad. Exactamente, Mauricio. Es un ente municipal que construye viviendas con el aporte de aquellos vecinos que van contribuyendo con la cuota. Hemos tenido la oportunidad hace un tiempo de visitar la localidad de General Cabrera, donde también tienen un modelo muy exitoso que se viene desarrollando hace 9 años, y ha construido un poco más de 400 viviendas en estos últimos 9 años. Tuvimos la oportunidad de participar con la gente de la municipalidad, que nos mostraron cómo están desarrollando esos planes. Y bueno, es un modelo realmente muy exitoso, que llama la atención, sorprende cuando uno lo puede ver. Y ha sido tan exitoso que se ha exportado a distintas localidades vecinas, como por ejemplo es el caso de Hernando, Gijena, Berrotarán también han copiado, han llevado este modelo de, como decía, de General Cabrera, y bueno, ya están trabajando en estos modelos de viviendas. Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos trabajando en distintas tipologías de viviendas entre los 35 y los 70 metros cuadrados para poder así responder a todas las necesidades habitacionales que hoy en día existen en Almafuerte. Tal es así que estamos trabajando con tipologías de 1 y 2 dormitorios, con la posibilidad de esas viviendas en un futuro ser ampliadas. No estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de vivienda, no hablamos de viviendas sociales, sino hablamos de viviendas de calidad, con materia prima o materiales de calidad. Perdón, y la propuesta sí. De ustedes es plantarlas a esas viviendas en lotes que tenga el vecino, o pueden incursionar, sabemos que el municipio hace poco tiempo ha adquirido tierras y está ofreciendo a interesados lotes municipales. Exactamente. El planteo que nosotros hacemos de este ente municipal, lo que va a permitir va a ser desarrollar diferentes planes, como te decía, con diferentes tipologías y contemplando tanto a aquellos vecinos que tienen un terreno propio como a aquellos que no, o sea, que estarían interesados en obtener esos lotes que tiene la municipalidad actualmente. Respecto a los montos de las viviendas, este plan contempla cuotas accesibles, aproximadamente del valor de un alquiler,
lo que permite que los vecinos, digamos, puedan acceder a estos planes. Son planes que van entre los 5 y los 9 años, o sea, estamos hablando de entre 60 y 108 cuotas, bien digo, para que puedan acceder, como bien decía. Estas viviendas se adjudican a aquellos inscriptos a través de un sistema de sorteo público donde se le da prioridad a aquellas familias que ya cuenten con hijos. Es importante destacar además que estos planes lo que permiten es acceder a aquellas personas que no cumplen con los requisitos o con las exigencias que tienen las entidades bancarias y las entidades de crédito. A su vez, el programa lo que contempla es la creación de una comisión que permite controlar este ente, tanto en el avance de las casas, como así también en la calidad y en los gastos que va realizando el ente a lo largo del tiempo. Otra característica muy importante de estos programas es que los materiales son comprados 100% en comercios de la localidad, de la ciudad donde se desarrolla el plan, en este caso para el más fuerte, y que son construidos también con mano de obra 100% de el más fuerte, lo que genera nuevos puestos de trabajo para nuestra ciudad. Como decía anteriormente, nosotros queremos ser claros en esto y no generar falsas expectativas, digamos. Es posible, es concretable, desde hace años se desarrolla en los municipios vecinos y nosotros creemos que tiene que ser un tema central de la próxima gestión, porque así lo reflejado en las recorridas que hemos realizado durante este tiempo, la gente lo transmite que es una necesidad primordial que tiene el vecino. Por eso creemos justamente que es un tema central de la próxima gestión. Antes de que pasemos, Gerardo, cabe la reflexión. Estaba pensando de que los tres espacios políticos que han pasado hasta este momento, incluidos ustedes, con algunas diferencias, más o menos, la propuesta es prácticamente la misma, crear o ver la posibilidad, copiándole a localidades vecinas este sistema de construcción. Y digo lo que puede estar pensando en este momento el vecino, el televidente. Desde 1999 o 2000, hace 20 años, pasaron las administraciones y... Sí, ese es el planteo. ¿Por qué uno va a las localidades vecinas? Porque uno ve la realidad. Y si a vos vienen y te dicen, como vecino de nuestra ciudad, che, pero están construyendo en Los Cóndores, están construyendo en Berrotarán, construyen en Cabrera, construyen en Río de los Sauces, que es una localidad pequeña, muy si pequeña. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos construir en el más fuerte? Y después hay otra realidad ante esto. Hoy entiendo que, por supuesto, cada candidato lo presentará, cada espacio lo presentará, pero hay que ser consciente de algo. No debemos jugar con la necesidad de la gente. O sea, no podemos plantear un plan de vivienda que después pase el tiempo, como pasaron estos últimos 20 años, que la gente cada vez tenga más necesidad habitacional, que es un gran déficit en el más fuerte. Entonces, ante eso, y por supuesto lo harán todos los candidatos, ir a ver los ejemplos de otra localidad y llevarlo a cabo en nuestra ciudad. Si lo han podido hacer las otras localidades, ¿por qué no el más fuerte? Entonces, esa es un poco la idea. Con Rodrigo nos hemos tomado por supuesto el tiempo, de ir a ver todas las localidades que han ido creciendo y también nos han planteado esa idea. Si nosotros pudimos, ¿por qué ustedes en el más fuerte no van a poder? Entonces me parece que este es un planteo que nosotros lo debemos hacer y debemos ser conscientes, cada espacio y cada candidato, que al más fuerte lo debe modificar. Y también saber y aclararle al vecino, que en esto que hablaban recién de ustedes de adjudicación, ser consciente de que los lotes son municipales, no son lotes de un candidato. Eso hay que ser consciente, porque la gente por ahí cree que un candidato, por estar en función, los lotes van a ser si el candidato gana. Si el candidato no gana, los lotes no van a pertenecer al municipio. Son lotes municipales que cualquier gestión que gane a partir del 6 de octubre va a poder desarrollar su plan de vivienda en los lotes municipales. Y eso está claro, los lotes los controla la municipalidad, administración. Sí, por supuesto, para aclarárselo al vecino, porque nos preguntan por ahí, sí, pero ustedes no tienen lote. Nosotros como espacio no tenemos lote, pero sí lo tiene el municipio. Y si somos gestión, vamos a trabajar con esos lotes. Pero es muy importante. Sí, 700, casi 700 sí, personas se habían registrado hasta ayer por 134 lotes. Lo que habla las claras, indudablemente, la necesidad. La necesidad. Pero lo que estaba marcando Gerardo es importante porque se lo están proponiendo el vecino y es clave de que la municipalidad intervenga para regular el mercado de lotes. Claro. Porque hoy Almafuerte se ha convertido en un lugar elegido para vivir
Y si se deja regulado al mercado privado, bueno, están las consecuencias. Hoy un empleado de comercio, de una fábrica, así teniendo dos trabajos, no puede acceder a un lote. O puede acceder al lote y no puede hacer está la casa. Quizás muy inflados los precios para Almafuerte. Por eso es necesario, entendemos, es lo que se está viendo, que sea el municipio el que intervenga y regule. Por supuesto que en esto también hay que aclarar al vecino, que esto estamos hablando de un ente, un programa municipal. No tiene que ver con un programa provincial o nacional. Correcto. Esta es otra posibilidad, sí, que tenemos, por supuesto, no lo digo nosotros solamente en nuestro espacio, sino cualquier candidato, de presentar, más allá de eso, un programa provincial o nacional que podría generar más vivienda en Almafuerte. Me parece que en esto que tiene que ver con lo real o alcanzable, tiene que ver con que el vecino pudo fabricar su casa o tuvo adjudicado, y entonces en eso tiene que ver con que yo puedo arrancar también. Porque muchas veces, y pasa en otras obras, cuando el vecino arranca y no ve el avance de obra, lamentablemente desconfía. Entonces, cuando vos ves que el vecino se la adjudicaron, que ya tiene su casa propia, empezás a fomentar esto y sobre todo poder trabajar sobre un plan de vivienda. Pero los gobiernos provinciales o nacionales, por lo menos los antecedentes dicen así, generalmente han propuesto, y cuando han llegado los planes de vivienda a alguna ciudad o localidad como la nuestra, ahí sí tienen un carácter social. Y hay una determinación a quién asignar, diferente a esta cuestión de que el municipio sea un regulador de los precios. Y que el propietario sea un protagonista. Claro. Sí, sí, por supuesto, porque sabemos que, a ver, la necesidad social es mucho más grande que... O sea, porque el vecino te lo plantea y hoy no puede pagar una cuota si no es accesible. Seguro. Para adjudicar su casa. Así que, bueno, por eso el planteo es también con más años de pagar la cuota, uh-huh, porque sería más accesible para el vecino. Esa es nuestra idea de planes de vivienda. Rodrigo, perdón. No sé si usted... Lo único que me queda por anunciar es que tenemos programa una reunión para el próximo martes 24. Queremos hacer la invitación a todos los vecinos. Se va a desarrollar el martes 24 en el salón, en el centro vecinal de Barrio Parque. La primera reunión es el martes 24, donde vamos a estar brindando mayores detalles acerca de estos programas y que los vecinos van a poder hacer las preguntas e inquietudes que tengan al respecto. Bien. Hay un poquito más. No quiero dejar de mencionarlo. Aparte de los municipios o los gobiernos, también hay otras organizaciones que ya han demostrado poder trabajar y poder hacer vivienda con fines sociales. Estamos hablando específicamente, por ejemplo, Cáritas, donde nosotros también ya hemos estado avanzando sobre ese tema. De hecho, había un proyecto ya de hace años y que nunca se llegó a concretar. Está claro. El municipio es fundamental para el inicio de ese tipo de actividades, porque tiene que fijar un montón de condiciones, digamos, para que se den. Así que es importante saber que, como... Por eso hablábamos de gestión. La gestión es en muchas dimensiones, con muchos actores. Porque hay gente que está lista para trabajar, lista para hacer ese tipo de viviendas, y lo que hace falta es diálogo y compromiso. Así es, para seguir avanzando en la temática que tenemos de obras, que por supuesto es el planteo que nos han hecho los vecinos. En esta temática planteamos también las posibilidades y las necesidades que tienen los vecinos de lo que es el enripiado de las calles de tierra y del cordón cuneta. Una gran problemática que tenemos en nuestra ciudad, justamente porque el planteo que nos hacen los vecinos en los distintos sectores es el mal mantenimiento o cómo se rompen las calles. Entonces, ante eso nosotros tenemos un proyecto de gestión. Y también ser contundente en esto y hacerle saber al vecino que lamentablemente contamos con más de 400 calles de tierra, que sería el 70% de la ciudad de calles de tierra. Esto, por supuesto, dificulta, está bien que tiene que ver con el crecimiento poblacional y de la parte urbano-vial, pero tiene que ver con el crecimiento que tiene nuestra ciudad, y nosotros como gestión debemos dar respuesta a esto. Reinaldo, más conocido como Cacho, porque poco lo conocen como Reinaldo, va a estar comentando lo que es el trabajo de enripiado, bovedado y cordón cuneta. Bueno, buenas noches. En esto de salir a caminar las calles con nuestro equipo, encontramos una problemática en común en varios sectores de la ciudad. Vemos por las calles caminar al vecino, y el vecino no camina porque quiere caminar por la calle, con el riesgo que esto implica.
camina por la calle porque no tiene veredas. Y el frentista no hace la vereda porque no quiere, sino porque no tiene cordón cuneta. Otra de las problemáticas y recurrente en el vecino es el reclamo hacia la municipalidad por el mantenimiento de las calles de tierra. Tenemos sectores como Barrio Pinares y Barrio Parques, donde se acumula el agua cuando llueve por varios días, se forman lagunas. Esto se da porque las calles no tienen el nivel necesario para que escurra el agua hacia los desagües. Desde el marco de ordenamiento vial urbano, nosotros proponemos... es muy importante, desde el marco de ordenamiento vial urbano, el cordón cuneta, no solo para delimitar las calles y ordenar las veredas, sino también para el escurrimiento de las aguas. Para solucionar esta problemática, nosotros proponemos un nuevo sistema para realizar el cordón cuneta. Como vemos en pantalla, esa máquina que vemos, que vamos a ver un video, realiza 100 metros lineales hora de cordón cuneta. Sí, escucharon bien. Una cuadra por hora. Una cuadra por hora. Con esto, no solamente reducimos los costos del mano de obra, sino también el tiempo de obra. ¿Ves cómo ven en el video? Ahí está la imagen, cómo va corriendo la máquina a medida que se va cargando la tola con hormigón. La pregunta obligada, ¿es muy costosa esa máquina? ¿Dónde está esa máquina? También la otra pregunta. La máquina es mía. Sí. Tenemos ahí una ya tenemos que justamente, nosotros tratamos de, por supuesto, como decimos siempre, buscar mano de obra local. En este caso, una facilidad que tenemos para eso nosotros es poder tener en nuestro equipo a una persona que se dedica a ese trabajo. Justamente esa es una máquina de él trabajando. Así que bueno, una mayor accesibilidad para el cordón cuneta. Bien. Sí, René. Esta obra se realizó en Río Tercero. En Río Tercero hicimos 12.200 metros lineales de cordón cuneta en solamente 35 días. Esto, también en esos 35 días hicimos badenes, la rotonda y una serie de obras más. Para comparar esta metodología de trabajo con el cordón cuneta convencional, para que el vecino entienda, para realizar una obra de cordón cuneta con moldes, necesitaríamos en 100 metros 35... aproximadamente 35 moldes de 3 metros cada uno. Estos moldes hay que cargarlos, llevarlos al lugar, descargarlos, alinearlos, nivelarlos. Esto nos llevaría aproximadamente un día hacer ese trabajo. Al día siguiente necesitaríamos llenar esos moldes con hormigón y no tenemos que desmoldar ese día porque si no se rompería todo el cordón cuneta. Tenemos que esperar hasta el otro día que frague el hormigón, ¿no es cierto? Entonces llevamos aproximadamente 2 o 3 días para realizar 100 metros de cordón cuneta. Con la máquina, solamente una hora. Real, una hora real, una cuadra. Por otro lado... Hay que cuidar que no lo pisen y nos crucen los cuadros. No, no. El fraguado. El fraguado es rápido, ya que la máquina usa un hormigón semiseco. Entonces la máquina compacta y se corre, sacándole el aire que tiene el cordón cuneta. Entonces no se parte. Bueno, yo voy incluso, a trasladar... Sí. Incluso a unos pocos minutos el cordón ya está seco. Voy a trasladar una pregunta que seguramente se está haciendo televidente. ¿Cuánto cuesta? Me imagino, si es algo tan... Hoy no queremos hablar del costo del cordón cuneta. Una máquina es tan cara, ¿por qué hace? La máquina es cara. ¿Qué hace? Está bien, pero ¿y la composición del cemento que lleva es distinta a la... No, es el mismo cemento, es un hormigón H21, nada más que no es tan líquido, sino semiseco. Ahí quiero aclarar algo que lo dice Cacho por el tema del costo. No queremos pecar por decir un costo que no sabemos a nivel país lo que puede ocurrir. Claro. Entonces, si decimos un costo, al vecino hoy le queda el pensamiento de lo que sale y ese número, y cuando nos toque hacer gestión nos va a plantear, pero ustedes del espacio de Almafuerte Sobono dijeron que salía esto y ahora me estás cobrando esto. Entonces, debemos ser conscientes que a nivel país no sabemos la situación económica que nos vamos a encontrar en ese momento, pero sí somos conscientes de que se puede realizar y que se puede realizar de esa manera. Bien. Para concluir con lo mío, también proponemos un embovedado de las calles. ¿En qué consiste el embovedado?
en llevar material de aporte a la calle, donde el eje de la calle queda a la misma altura del cordón de vereda. Y desde ese eje bajamos hacia la cuneta para que el agua corra y drene por la cuneta. Una vez compactado ese material de aporte, lo que hace es que el agua escurra normalmente hacia la vereda y con eso no tenemos tanto mantenimiento de la calle. Incluso me animo a decir que casi un mantenimiento cero en la calle. Para esto ya tuvimos, hablando con una cantera de la zona, la cual nos proveería del material a muy bajo costo, ya que para ellos ese material es desde descarte. ¿Sí? Para terminar, quiero decirle al vecino que es nuestro compromiso trabajar desde el primer día de gestión por y para Almafuerte para realizar estas obras, que estas obras son realizables. Vuelvo a repetir, tenemos el compromiso, tenemos las herramientas para poder trabajar por y para Almafuerte. Importante eso, el aporte de ese material, por ejemplo, a las calles, ¿se puede hacer con la maquinaria que tiene el municipio hoy? Sí, 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 normalmente. Bien. Sí, sí. Bueno, como seguimos, para no hacernos tan extenso, tenemos un tema que son obras anecdóticas, como ya sabemos que es el gas, las cloacas y justamente también el agua para nuestra ciudad. Por supuesto, en esto nosotros planteamos, en esto de la recorrida, que la gente lo plantea, muchas veces como que lo deja de lado justamente porque ha habido tantos ofrecimientos, tantas propuestas que no se han logrado en nuestra ciudad. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que debemos trabajar de una forma muy seria y debemos llegar a golpear todas las puertas, ya sean provinciales, nacionales, porque a la gente hay que aclararle algo. Estas obras son imposibles de hacerla con un presupuesto municipal. Son obras necesarias de un presupuesto o de un subsidio, ya sea provincial o nacional. Y ante esa apertura que nosotros tenemos de llegar a la provincia, que es una relación excelente, inclusive ya tuvimos en la Secretaría de Obras Públicas viendo la problemática y el estado actual de cloacas y de gas, que nos ha permitido saber a ciencia cierta dónde estamos parados o dónde vamos a estar parados en la próxima gestión. Decir que la llegada a la provincia, y por supuesto, seguramente el nuevo gobierno nacional nos va a permitir también golpear esas puertas, ya hemos tenido una llegada también al gobierno nacional para poder destrabar o empezar a trabajar con gestión estas obras anecdóticas de nuestra ciudad. Rafael va a explicar lo que es las obras de cloaca, gas y agua. Lindo casi tema. Nada. Casi nada, y para hacerlo en poco tiempo, imagínate. El tema acá es... partiendo de que son estas obras tan fuertes y que se sobreentiende que siempre es con presupuestos y con apoyos gubernamentales, el tema, para encarar el tema del gas, lo primero que hay que decir es que Almafuerte era una ciudad que estaba sin capacidad, ¿sí? Teníamos lo que hasta donde estaba, y que en este último periodo se hicieron grandes obras dentro en gas para toda la provincia, y una de esas obras... de alguna manera nos benefició porque pasa, es un troncal, digamos, una ampliación de una cañería de gas que viene desde Oliva y llega, inclusive pasa por 15 ciudades y llega hasta Villa General Belgrano. Esa obra, que para que tengan una dimensión, tiene un presupuesto de 210 millones de pesos, ¿sí? Son cifras bastante grandes como para que lo puedan encarar, inclusive a través intercomunal, ¿no? Uh-huh. Así que son las grandes obras que hace la provincia o la nación. Pero eso, si bien es bueno, digamos, y nos falta todavía una planta reductora de presión de gas, todavía falta de hacer... nos va a dejar con una hermosa cañería que tenemos que distribuir. Y ahí está un poco el problema que tenemos en este momento. Hasta hace poco tiempo, creo que abril del año pasado, venía una taza junto con la boleta de gas, ¿sí? que era una taza municipal, y esa taza era la que permitía... la red domiciliaria, la construcción de redes domiciliarias por parte de los municipios. ¿Qué pasó? En un momento
parece que desaparecieron todas las tasas e impuestos de las boletas, no solo de la cooperativa, sino también de la boleta de la factura de gas, y se generó un fondo provincial de financiamiento de redes de gas. ¿Sí? Ese fondo, que Almafuerte suscribió, ¿sí?, tuvo un presupuesto de 500 millones de pesos para hacer obras. Claro, los municipios tenían que dejar de cobrar la tasa para poder acceder a ese fondo. Y se fijó ese fondo. Era una especie de apoyo. Y se repartió ese fondo para hacer ese tipo de obras, ¿sí? Uh-huh. Calculamos que ese tipo de fondos va a seguir estando, y existe como fondo y existe como también acceso a crédito para los municipios. Pero esa es la forma que hoy tiene el Estado municipal de financiar ese tipo de redes. Son fondos que van a depender coyunturalmente de cómo estén las condiciones, pero ese es un mecanismo de financiamiento de este tipo de obras, ¿no? Aparte de eso, están algunos otros créditos que vienen por programas específicos para la conexión, las conexiones de la vivienda, para viviendas de familia, que son para agua, electricidad, gas o cloacas, y esos créditos suelen ser a 3 años, digamos, para personas, digamos, que necesitan financiamiento con un costo de bastante bajo. Claro, a eso iba. Hay un sistema, está contemplado esto, digo, porque pasar con el gas por la vereda del usuario, por el frentista, exacto, es fácil, entre comillas. Exacto. Pero para llevarlo al interior de la casa, ahí está el problema. Bueno, ahí está parte de ese costo, digamos, el Estado municipal, con ese fondo que se genera, de ese programa que dijimos, puede trabajar sobre familias con digamos, dificultades de acceso a la obra. Inclusive hay, digamos, diferentes tipos, digamos, de acceso. Pero bueno, existen mecanismos, hay que saber implementarlos. Para pasar, digamos, un poco a la cloaca, ¿no? La cloaca también fue una muy buena noticia en su momento, haber recibido al gobernador que con una promesa específica de una planta depuradora, una estación de bombeo y una red colectora, una cañería colectora principal. Por desgracia no se licitó inclusive, pero quedó a la espera, digamos, por una coyuntura económica. Netamente. Quedó a la espera de una revisión presupuestaria, con lo que, bueno, hay que trabajar sobre eso, hay que insistir sobre esa obra que ya fue prometida y fue licitada, ¿no? El paso ha sido grande. Se ha comprado el pedido, se hizo la audiencia ambiental. Hay mucho, mucho avanzado, pero bueno, hay que convertir, ¿no? Hay que finalizar. Ahora, una vez finalizado eso, tampoco tenemos la cloaca lista para funcionar, ¿no? Porque tenemos una cañería que te llega hasta un determinado lugar y ni nos falta nada más ni nada menos que la red. Son esas obras que van por debajo, las obras que no se ven, pero que son necesarias. Entonces, en ese aspecto, digamos, para que tengan una idea también de la inversión que se realizó, fueron aproximadamente unos 73 millones de pesos lo que costó la promesa de este proyecto de cloaca que hizo el gobernador. Nosotros en ese aspecto, digamos, lo que vamos a hacer es vamos a cansar de gestionar para conseguir la red de distribución, ¿no? La red interna, la red que pasa por la colectora, que pasa por nuestras casas, y como el gobierno de la provincia ya entregó, digamos, la mitad, calculamos que va a ser con Nación que vamos a ir a trabajar incansablemente para buscar la otra parte. Esto puede empezar a trabajarse, digamos, a la par, si tenemos la suerte de que nos escuchen. Creo que va a ser, hay buenas oportunidades para hacerlo. También hemos estado gestionando, así que tenemos una realidad que es un lago con una, digamos, una potencialidad en ese agua, que no solamente es un espacio turístico, sino también es salud, esa agua alimenta con ese líquido, con el agua, a un montón de otras localidades. Por lo tanto, somos los primeros que tenemos que cuidarlo nosotros, y nos tienen que ayudar también a hacerlo.
Así que, y ahora que tenemos todo el perímetro también, del perilago completo, para hacerlo, es nuestra responsabilidad, digamos, ser incansables en ese tipo de actitud, ¿no? Quizás nos metamos y nos adelantemos en temas que habíamos propuesto nosotros en el temario. En el caso que podamos concretar y tengamos finalmente la obra de cloacas, ahí vienen las relaciones interinstitucionales. Hoy la cooperativa de servicios es concesionaria, digamos, tiene concesionado el servicio por parte del municipio del agua. ¿Es factible que también la institución sea la operadora de un servicio de esta naturaleza? Mirá, como una persona que fue consejero casi 8 o 10 años aquí, yo no me atrevería a poner en mi boca lo que tiene que decidir el consejo, ¿no? En este caso, y bueno, tenemos una reunión precisamente mañana para charlar con ellos por varias propuestas. Ustedes me conocen ya. Muchas veces hemos querido incorporar este tipo de servicios y bueno, creo que hay una muy fuerte voluntad del municipio Voluntad del equipo de espacio gobierno, es ofrecerlo totalmente, por supuesto, totalmente. Y así como dice Rafael, esto tiene que ver con la mesa que planteamos en el primer momento, el área de gestión, y esta mesa interinstitucional. En esa mesa queremos que estén sentados todos los actores, todas las instituciones, y no solo, por supuesto, la gente madre, como el municipio y la cooperativa, son los principales que van a tener que estar para ayudar y solucionar la problemática de esas instituciones que también van a estar ahí y también de los propios vecinos. Bien. ¿Fin del bloque? Exactamente. Me queda una sola cosita respecto al agua, que sabemos también que es un tema de salud. Queríamos simplemente plantear, digamos, que Almafuerte está creciendo, lo dijimos recién, por los loteos, y hay varios loteos en puerta también. Sí, sí. Por lo tanto, sabemos que el agua está en un estado ya de, digamos, está al límite de su capacidad. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a trabajar también con la cooperativa. Digamos, es un servicio del municipio que está concesionado con la cooperativa. Estamos de la mano, del brazo directamente con la cooperativa, por lo tanto vamos a trabajar en una nueva captación que está haciendo falta, ¿no? Captación. Y hay un tema más que no es menor. Cuando hablábamos recién del tema del cordón cuneta y hablábamos de costos, también tenemos una fábrica de postes acá que tiene cemento a granel, que tiene maquinaria para poder proveerlo, y una de las propuestas también para la cooperativa va a ser: si nosotros tenemos la capacidad de hacer cordón cuneta de una manera sostenida, que es el plan y el objetivo que nos planteamos, también vamos a necesitar tener un trompo, digamos, un camión, que es el volquete que va a llevar ese material y que tiene que hacerlo. Y dijimos que queremos tener trabajo local. Por lo tanto, la cooperativa es la primera, va a ser uno de los primeros temas que vamos a tratar también cuando nos juntemos con ellos, porque sabemos que es un anhelo también de la cooperativa, y dar más trabajo y que quede acá en Almafuerte es lo que queremos. Y que de paso puede ser utilizado para hacer los techos de las viviendas. Exactamente. También. Por ejemplo, también. Fin del bloque. Pausa. Nuevamente, recuerden 3571-415865 o escribirnos en nuestra página de Facebook, Canal 2 Almafuerte. Estamos ya en la recta de los últimos 40-45 minutos del programa. Hay dos o tres bloques más. Ya venimos. Hola, estamos preparando el próximo Hecho en Almafuerte. Te esperamos el jueves a las 22 horas acá en Canal 2. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley, tales como fraude, robo o hurto. Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar.
Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima al 0800-444-5456. Informó la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Vivimos el campo y su industria con toda intensidad y pretendemos reflejarlo en su pantalla. Contacto agroindustrial, campo y ciudad, producción y progreso con sustentabilidad. Contacto agroindustrial por este prestigioso canal. En Canip, un lugar, cena para vos y tus amigos, menú elección. Cumpleañero o cumpleañera no paga. Promo cumpleaños de Canip, un lugar en la esquina de Avenida Buenos Aires y Alberdi. Y este jueves 12 de septiembre, aniversario de Almafuerte, lo festejamos con empanadas árabes y criollas, abierto al mediodía y noche. Reserva las tuyas en Canip, un lugar, Avenida Buenos Aires y Alberdi. Hacé tu reserva al 1554-7382. Canip, un lugar, presenta para este jueves la promo dos lomitos por 400 pesos. Festejamos con empanadas árabes y criollas, abierto al mediodía y noche. Reserva las tuyas en Canip, un lugar, Avenida Buenos Aires y Alberdi. Hacé tu reserva al 1554-7382. Estamos abriendo nuevo bloque en este programa especial de propuestas y candidatos, hoy con el espacio político Almafuerte Sos Vos. Adelante, porque recibe el candidato intendente Gerardo Jiménez a más componentes del equipo. Bueno, en este bloque vamos a plantear distintas situaciones que tienen que ver con el desarrollo humano y social, con lo que es dos secretarías que las vamos a empezar a trabajar, que tenemos un proyecto desde que comenzamos el primer momento en esto de la campaña electoral, ya hace varios meses. Planteamos la posibilidad de igualdad de género. Entendemos que hoy es una gran problemática y por ahí, como vecino, no sabemos cómo actuar. Inclusive, más que cómo actuar, qué hacer ante una necesidad o ante un caso de violencia que están pasando cada vez más y es lamentable en nuestro país. Y bueno, ante esa necesidad que nos plantean también los vecinos, porque en esto de la escucha constante nos ha permitido llegar a toda la ciudad y a los distintos vecinos, y nos plantean esta problemática, inclusive de mujeres que nunca lo han hecho, ni lo han expresado, ni se animan a llegar al lugar de esa problemática para trabajarla a fondo. Por eso nosotros, en esto de las nuevas posibilidades que tenemos, planteamos una Secretaría de la Mujer, donde Gabriela la va a estar explicando conjuntamente con el Área de Desarrollo Humano y Social. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela. Básicamente, la creación de la Secretaría de la Mujer va a trabajar todo lo que es un protocolo contra la violencia de género, para justamente darle una asistencia específica a las mujeres que sufren una situación de violencia, en la cual se la va a atender, a acompañar a la mujer de manera específica, porque va a estar muy relacionada con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, dado que esta Secretaría trabaja un montón de problemáticas. Entonces, esta problemática en especial de violencia de género y de violencia familiar necesita una atención especializada, y para ello va a tener una dependencia especial, va a tener la supervisión de un gabinete profesional interdisciplinario que va a dar una atención específica a esta problemática tan compleja. Otro de los ejes de trabajo, además de este protocolo manejado por profesionales, es trabajo y capacitación. Fomentar posibilidades de trabajo a través de la capacitación, talleres de oficio, para promover una independencia económica en la mujer y mayores posibilidades de trabajo, dado que generalmente en las situaciones de violencia la mujer se queda sin un sustento económico, dada la situación. Otra de las cuestiones es la posibilidad de salud y prevención de enfermedades, que eso se va a trabajar juntamente con el área de salud, o sea que se va a trabajar con las distintas áreas y las dependencias de la municipalidad. Y esto también responde a las necesidades detectadas
que tienen que ver con todo lo que es el apoyo al fortalecimiento familiar. Esta Secretaría de la Mujer no solamente va a dar solución a problemas de violencia de género y de violencia familiar, sino también va a poder dar otras soluciones a lo que es la problemática de la familia, porque también están los niños, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese eje es muy importante de apoyo y fortalecimiento familiar. Otro de los ejes importantes detectados del relevamiento que se ha realizado dentro de todo este tiempo es el de área de promoción del empleo. Se ha detectado que se necesita generar propuestas laborales y oportunidades laborales para las familias. Así que se generaría dentro de la Secretaría de la Mujer una bolsa de empleo para la mujer para fomentar mayores oportunidades. También se va a trabajar con la problemática de las madres solteras, dándoles un apoyo también, las posibilidades de que terminen sus estudios, y esto se va a relacionar también con el área de educación. Se va a trabajar dentro de todas las dependencias municipales que trabajan todo lo que es el apoyo y el fortalecimiento de la familia. Está el hogar para la tercera edad, está la guardería municipal que también atiende y que necesita seguir resolviendo este tipo de problemáticas. Otro de los ejes fundamentales detectados dentro de todo este relevamiento exhaustivo de las necesidades es la promoción de un coordinador barrial que justamente recabe todas las necesidades de los barrios para dar una respuesta efectiva, y eso va a generar mayor participación ciudadana de estos vecinos que van a ser escuchados a través de esta persona que los va a representar como coordinador barrial. Esos son los ejes fundamentales que se van a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la creación de esta Secretaría de la Mujer que va a responder a estas necesidades actuales. Eso básicamente sería lo que queremos trabajar con compromiso social y sensibilidad social para tratar este tema tan importante actual. Así como dijo Gabriela, realmente es sensibilidad social, porque lo vemos a diario, porque nos plantean, y bueno, nosotros pensamos de un primer momento trabajar a fondo con esta temática. De hecho, la Secretaría de la Mujer fue la primera secretaría que se empezó a trabajar dentro de nuestro espacio, justamente porque veíamos esta problemática y no sabemos cómo acudir o a quién acudir. Como para seguir también con lo que es esto de la innovación de áreas, también planteamos lo que es la Secretaría o el área de la juventud. En esto debemos ser conscientes, y uno lo dice, yo no soy una persona grande de edad, pero todos tenemos disímiles opiniones y pensamientos, y hoy un chico de 20 años no piensa igual que una persona de 40. Entonces, esa igualdad de oportunidades también se lo tenemos que dar a los jóvenes, porque ellos piensan distinto, y no quiere decir que piensen distinto para mal, piensan distinto y ven otro razonamiento o ven otra realidad que nosotros no vemos. Entonces, esta posibilidad nueva también del área de la juventud se la estamos dando a los jóvenes para que puedan tener una apertura, un espacio de decisión y participación cotidiana. Jonathan va a estar explicando lo que es el área de la juventud. Bueno, buenas noches. Yo vengo en representación de una gran cantidad de jóvenes, somos muchísimos por suerte, y bueno, optamos por crear esta área porque nosotros los jóvenes necesitamos más participación. Venimos con muchas ganas, tenemos muchas ideas frescas, principalmente incentivar a los jóvenes a estudiar, a trabajar, a hacer deportes o lo que sea, y puedan hacerlo dentro de la localidad. Queremos crear un programa de participación institucional para jóvenes, que consta con la visita a instituciones como la cooperativa, los bomberos, la municipalidad, y de esta manera ir viendo cómo trabajan, cómo se manejan, ir adaptándose para que nosotros los jóvenes seamos parte de esa institución. Vamos a crear una bolsa de empleo. Nosotros los jóvenes miramos el futuro, queremos progresar. Queremos un progreso. Por eso queremos que la gente que se quiera quedar en el más fuerte pueda hacerlo y no tenga que viajar a otra ciudad para progresar, que no tenga que mirar a otra ciudad por estas razones, sea trabajo, sea lo que sea. Uh-huh. Vamos a llevar a cabo actividades recreativas, eventos que se hacían se van a seguir haciendo, muchos eventos que ya no se hacen más queremos retomarlo, que fueron muy importantes para la ciudad. Y bueno, vamos a ir sumando mucho más eventos, organizar eventos, cosas que de esta forma darle lugar a artistas locales. En el Más Fuerte tenemos muchos artistas locales con un talento increíble, y es una lástima que mucha gente deje de hacer lo que le apasiona por no tener un espacio donde mostrarse. Decías, Jonathan, nosotros los jóvenes miramos el futuro. Yo cambiaría que los jóvenes son el futuro. De hecho, son los próximos dirigentes. Sí, de hecho, el planteo que vos haces, Marcelo, es justamente el que se plantea hoy en toda
en toda función política. Uh-huh. Hoy los candidatos y los funcionarios son todos jóvenes, inclusive se ven en las localidades vecinas. Cuando decimos Los Cóndores, Embalse, La Cruz, uh-huh, son todos candidatos que no pasan los 40 años. Por eso entonces decir, nosotros somos la renovación, me incluyo como joven, nosotros somos la renovación y somos la nueva forma de hacer política, y en esa forma de hacer política planteamos a los jóvenes como un espacio de consenso. Bueno, otra de las ideas que teníamos es armar un proyecto relacionado con el cuidado ambiental. Creemos que el cuidado ambiental es algo muy importante, y más en la zona donde vivimos. Armar grupos de colaboración, de toma de conciencia. El cuidado ambiental es algo que no podemos dejar de lado. Por otra parte, también queremos crear espacios donde los jóvenes, donde la gente encuentre un espacio de confort cerca de sus hogares. Como por ejemplo, refaccionar plazas que están en mal estado. En la ciudad hay muchos lugares públicos que no estamos aprovechando, que son increíbles. Y por último, decir que esto es un ente de dependencia joven. Y queremos invitar a todo aquel joven que se quiera sumar, que quiera tirar sus ideas, su propuesta, que se contacte con cualquiera de nosotros. Por suerte, este es un equipo que hermoso, que sabe escuchar. Y sepa que van a ser bienvenidos. Nosotros los jóvenes estamos abriendo un camino y nos gustaría que los adultos nos acompañen. Es un poco lo que dice Johnny, es lo que planteamos en el primer momento, un espacio amplio, abierto y plural, donde todas las ideas, las posibilidades las tengan. En este espacio de la juventud nos han planteado muchísimas cosas. De hecho, estamos trabajando para hacer un evento de juventud y me parece que de eso se trata, dar posibilidades, igualdad de oportunidades y que ellos también se puedan expresar. Como para ir concluyendo, también vamos a trabajar un área que tiene mucha relación con todas las que venimos desarrollando, que es el área de educación. Tenemos a Soledad, que va a estar explicando lo que es esta área. Buenas noches. Así como decía Gerardo y mis compañeros, hace meses venimos caminando los barrios de la ciudad, escuchando a los vecinos, dialogando. Sabemos que la educación es un factor muy importante en el desarrollo de las personas y de la sociedad. En este relevamiento territorial que hicimos, pudimos escuchar las necesidades y de allí parten nuestras propuestas. La deserción escolar es una realidad. Muchos estudiantes abandonan la escuela por diferentes motivos. Nosotros queremos hacer un seguimiento, contenerlos, garantizar su trayectoria escolar y su derecho a la educación. Con respecto a la educación especial, nosotros queremos garantizar la educación a aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas derivadas de la discapacidad. ¿Cómo? Trabajando en conjunto con las instituciones y todo lo que lo conforman, todas las personas que conforman la institución. Padres, familias, docentes y alumnos. Queremos aportar y trabajar en conjunto con el gabinete de la cooperativa, un equipo de psicopedagogas que trabaja muy bien detectando problemáticas tempranamente en los niños y guiando y orientando a los padres los pasos a seguir. Por otro lado, trabajaremos en conjunto con el área de desarrollo social, con Gabriela, en el cual queremos satisfacer las necesidades de los vecinos de bajos recursos que nos plantean, por ejemplo, la falta de alimentos, el no poder comprar materiales didácticos para colaborar con las instituciones. Queremos organizar un equipo de mantenimiento eficaz que trabaje en el plan FODEMED. Este plan hace referencia al mantenimiento edilicio de las instituciones. Si hay que cambiar un foco, si se rompe una puerta. Creemos que es muy importante solucionar rápidamente estas eventualidades para así las instituciones puedan desarrollar su tarea de educar sin mayores inconvenientes. Por otro lado, seguir trabajando con PAICOR, que es un programa de asistencia integral, el cual cubre las necesidades alimenticias de nuestros estudiantes. Seguir trabajando con las salas cunas, quienes son las que contribuyen a la educación de los niños, la estimulación temprana. Y además, las familias y las madres pueden salir a trabajar seguras y tranquilas, que están bien cuidados. Por último, queremos ampliar la oferta educativa, tanto en el nivel secundario como en el terciario. Sabemos que hay muchos estudiantes que migran a otras localidades buscando ofertas educativas técnicas. Queremos gestionar la apertura de una escuela técnica en nuestra ciudad para brindar posibilidades a nuestros estudiantes y no tengan que viajar a otras ciudades. Como así también en nivel terciario, como decía, brindar oportunidades a quienes quieren quedarse, de qué carrera elegir, de qué carrera seguir. Porque sabemos que viajar a otros lugares tiene un mayor costo y un mayor esfuerzo. Y por último, somos un gran equipo de trabajo
en el que sabe que la educación es construir futuro y queremos seguir construyendo futuro. Muy bien. ¿Agotado este bloque? Sí. Por supuesto, no nos va a alcanzar el tiempo. Estamos con 45 minutos más o menos, digo 25, sí. 30 minutos todavía. Hay un par de bloques. Vamos a la pausa, venimos enseguida con el equipo de Alma Fuerte Sos Vos hoy en este Propuestas y Candidatos. Lugar, cena para vos y tus amigos, menú a elección, cumpleañero o cumpleañera no paga, promo cumpleaños de Canip, un lugar en la esquina de Avenida Buenos Aires y Alberdi. Canip, un lugar presenta para este jueves la promo, dos lomitos por 400 pesos. Canip, un lugar, Avenida Buenos Aires y Alberdi. Veinte minutos nos están separando de las 23, que marcará de alguna manera la finalización de este espacio. Hoy con Alma Fuerte Sos Vos, que lleva como candidato a intendente a Gerardo Jiménez, que ha renovado en este cuarto bloque la mesa con su equipo de gobierno. Turismo, deporte y cultura, entre otros temas que Gerardo va a presentar incluso a los actores, los protagonistas del equipo que van a abordar estos temas. Sí, así como dicen ustedes, este último bloque de presentaciones, la verdad que es un toque que me toca muy de cerca, justamente por haber trabajado en la función 7 años y medio, y por supuesto, con mucho orgullo lo digo, siempre por el progreso de nuestra ciudad, en el cual también tengo que agradecer, en esto no debemos ser soberbios, de no agradecer a quienes nos permitieron poder trabajar dentro de la gestión, en estos 7 años y medio, por supuesto, de construcción. Y la verdad que esta temática en lo que es esta Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, que trabajan en equipo, trabajan en conjunto, me ha permitido saber a ciencia cierta hacia dónde tenemos que trabajar y cuáles son los ejes principales. También, si volvemos hacia atrás y un poco lo que recabamos de los vecinos, las distintas problemáticas que se plantean, que no son las mismas que son en obras o que seguramente son en planes de vivienda, que son prioritarias, pero son áreas las cuales debemos estar trabajando también desde el primer día. Vamos a estar presentando quienes están representando cada una de las áreas. Por supuesto, detrás de ellos hay muchas personas que en nuestro equipo que nos están esperando en el local, pero justamente hemos decidido que vengan los representantes de cada una de estas áreas. Y bueno, Gabriel va a estar hablando de lo que es el área de turismo. Bueno, buenas noches. Nosotros sabemos que el área de turismo no ha sido una prioridad en cuanto al relevamiento que hicimos en las calles. En los bloques anteriores
hemos podido demostrar y hemos podido plantear los proyectos que la necesidad de la gente es lo que más le urge. Desarrollar el turismo en nuestra ciudad es una decisión política. Gerardo es un candidato joven, junto a nosotros con el área de turismo, de deporte y de cultura. Lo que queremos hacer es innovar en el desarrollo de la ciudad que creemos que todos queremos. Creo que tenemos que empezar a mirar el turismo con otros ojos, creyendo de que podemos tener la capacidad para desarrollar y también vivir del turismo. Como decía, es una decisión política, pero también necesitamos el apoyo de toda la sociedad y sobre todo del sector privado, de las instituciones y de todos aquellos donde el turismo puede de alguna manera traer beneficios para todos. Si nosotros, como decía Gera hace en otro bloque, podemos copiar lo que pasa alrededor de nosotros en la región, podemos ver que en otras ciudades, en otras zonas, el turismo ha podido desarrollar de forma beneficiosa, aumentando la población, aumentando la zona comercial, trayendo proyectos privados, emprendimientos, y eso también, obviamente, de que genera un recurso que es la mano de obra directa. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos empezar a creer que Almafuerte puede empezar a vivir del turismo? En el proyecto de desarrollo que estamos tratando de innovar, hemos estado observando en las costas del lago que tenemos una inmejorable oportunidad, ya que tenemos un lago con el agua más limpia de la provincia de Córdoba, que esto también deriva en un río y con su balneario. Es una oportunidad que no creemos menor, por eso queremos desarrollar a través del municipio, sobre las costas del lago y el balneario, en forma ordenada y sostenida en el tiempo, para que cualquiera sea el gobierno o el candidato que pase por el municipio, lo pueda hacer en el tiempo. Con el ingeniero Guevara y con el geólogo Jiménez estuvimos, sobre todo en la parte del lago, revisando y planificando qué tipo de movimiento de suelo se puede hacer. Hay que tener en cuenta de que este lago tiene la función de ser un lago nivelador, entonces es muy importante manejar muy bien el tema de la cota máxima de lo que es el lago. Cuando no hay zona de lluvia, que es justamente en esta época, se produce un embalsamiento máximo de agua y debemos proyectar ordenadamente para no cometer errores. Por ejemplo, si queremos desarrollar luminarias u otro tipo de aporte de infraestructura, no podemos cometer errores. Hay dos zonas marcadas que hemos visto, que son, por ejemplo, una que ya tiene infraestructura, la que puede brindar servicio a todos los visitantes. Esta es lo que ya ahora está concesionado, con sus playas, con sus paradores. Nosotros creemos que podemos aportar nuevas ideas y sobre todo hemos estado viendo que hay un par de problemáticas que las debemos trabajar. Como decía, con los profesionales estuvimos viendo un problema que cuando viene la época de lluvia, a la caída de agua de muchos milímetros, tenemos unos desagües que eso, si no lo ordenamos, va a seguir pasando lo que vemos normalmente, es una rotura importante. Entonces no podemos proyectar algo en el cual después eso nos va a traer problema. Y genera lo que pasa y lo que hemos escuchado en muchas casas, que por ejemplo el turismo no se podría desarrollar porque con el atraso de obras que viene sucediendo durante años, poner una máquina en funcionamiento para arreglar en una época de verano, a lo mejor poner recursos de la municipalidad, eso genera de que la gente nos diga por qué se pone a arreglar una máquina, por qué se ponen a poner una luminaria, cuando todo eso se puede hacer o se debe hacer en la ciudad. Entonces, en eso también vemos de que
con el avance de las obras que venimos proponiendo, vamos a poder dar inicio realmente a trabajar en el turismo. Para nosotros es muy importante que podamos proyectar a futuro y creérnosla de que podemos, a través del turismo, crear un gran aporte. En la zona que nosotros queremos trabajar y dar valor y punto de interés, es proyectarnos hacia el oeste, aprovechando la costanera, que ha quedado muy linda, sirve como tránsito, pero lo que nosotros queremos trabajar es darle infraestructura a una zona de costa, aprovechando la costanera. En este caso lo queremos hacer en forma, en etapa. Primero podríamos trabajar sobre la zona del Arenero, generar otro recurso, otro punto de interés a través de un nuevo parador. Y ese lugar es muy importante y es muy beneficioso en cuanto a proyectar lo que puede ser el estacionamiento. Tenemos un problema, sobre todo en la zona de verano, que el estacionamiento casi termina donde la gente está sentada. Entonces, es un lugar donde se puede planificar bastante bien el tema del estacionamiento. A su vez, nos gustaría hacer un corredor hasta la bomba para que no se corte el trayecto en la zona de la costanera, donde termina el asfalto. Darle una continuidad para así poder disfrutar de toda esa zona uniendo, como decía, la bomba. Y por último, un punto de interés que tenemos la posibilidad ahora, a través del nuevo eje urbano, el del nuevo límite municipal, es trabajar la zona norte. Podemos nosotros ahora depender y trabajar sobre ese sector, en la zona de San José, dando también un aporte de infraestructura. Obviamente que en un primer momento no tenemos recursos, pero sí o sí vamos a necesitar y estamos abiertos a todo lo que sea proyectos privados. Por último, queremos dejar un mensaje. El turismo no es para un par de personas, ni es para una clase social. El turismo puede ser para todos. Puede ser de distracción, para disfrutar de una playa, pero también para muchos microemprendimientos. Hay mucha gente que puede vivir del turismo y poco a poco, si nosotros ayudamos a desarrollar el turismo, ¿por qué no? Muchas personas pueden dedicarse también a traer plata a su casa o generar un empleo. Así como decía Gabriel, nosotros planteamos también un proyecto que lo tenemos pensado para si nos toca hacer gestión desde día uno, porque justamente los tiempos están acotados a lo que es esta temporada de verano. Y bueno, ahí en el lago y en la concesión, que la tiene el Centro de Comercio hasta el año 2020, ya tuvimos también una mesa de diálogo con el Centro de Comercio que nos permitió saber cómo era la situación, que seguramente nos vamos a tener que sentar de nuevo con municipio. Pero esto es un planteo que nosotros hacemos en cuanto a esta posibilidad de nuevos paradores. Los nuevos paradores que nosotros plantearíamos para esta temporada no tendrían que ver con la concesión que ya se viene dando con el Centro de Comercio. Y el planteo que nosotros hacemos no es para que seamos recaudadores nosotros como municipio ni el Centro de Comercio que ahora está concesionando, sino el planteo de estas costas, en lo que tiene que ver la zona del Arenero y el San José, es dar posibilidades que instituciones locales puedan generar servicios para tener recursos para su institución. Ya lo hablamos con bomberos, lo hablamos con otras instituciones más, y le pareció una propuesta muy interesante porque daríamos posibilidades de que, mediante su servicio y su gente, trabajen y generen la parte económica, la financiación para sus instituciones. Esa es una de las propuestas que también tenemos como gestión. Como para seguir también y trabajarnos y no irnos mucho en el tiempo, Gustavo va a estar comentando cuál es la idea del área de cultura. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en este momento me toca ser el que viene a comunicar lo que es cultura, detrás de un gran equipo que tenemos. En esta área hemos trabajado en dos maneras, una hablando con instituciones y otra con la gente en la caminata que hemos hecho. Y hemos seleccionado algunos de los puntos donde creemos que es donde más énfasis tenemos que poner. Uno de ellos es el encuentro de teatro. Estamos hablando del encuentro de teatro vocacional más grande de la provincia de Córdoba, un evento creado en Almafuerte, realizado por gente en Almafuerte, ¿no es cierto? Que en algún momento llegó a tener hasta 200 personas, ¿no es cierto?, de Almafuerte en escena.
queremos ser partícipes directos de este evento, ¿no es cierto?, y continuo. Tenemos la idea de descentralizar el teatro, ¿no es cierto?, tener como centro el centro cultural, pero también llevarlo hacia los centros vecinales, sacarlo hacia las plazas, ser un poco más equitativo para todos lados. Otra de las cosas que queremos profundizar más es el teatro en las escuelas, algo ya se ha venido haciendo, que realmente es un éxito, que creemos que tenemos herramientas para mejorarlo y llevarlo a cabo. Uno de los proyectos más importantes que tenemos es la inclusión de chicos con capacidades diferentes. También hemos visto que se está haciendo algo, pero tenemos un proyecto a trabajar muy bueno. Otra de las organizaciones que hemos estado visitando es el tema del coro municipal y la orquesta municipal. Dos grupos que para nosotros son imprescindibles, que creemos que tienen que tener una participación en cada evento que haga la municipalidad, tanto como el coro como la orquesta. Aparte, sobre el tema de la orquesta, sabemos muy bien que la municipalidad no posee instrumentos propios, sino que son de cada uno de los chicos que van a tocar. Nuestra idea, nuestro proyecto incluye en crear un fondo para ayudar al sostenimiento de estos instrumentos, ¿no es cierto?, que es algo que actualmente no tiene. Otra de las cosas que hemos recolectado en las caminatas, hablando con la gente, es el tema del apoyo a las fiestas típicas de Almafuerte. Tanto en peñas, peñas folclóricas, tradicionales, tener una constancia, una presencia, ¿no es cierto?, en todos los eventos que ayudan mucho a estas instituciones. También a lo que son las escuelas de danza, ya que tenemos muchas, ayudar a lo que es el tema viaje y esas cosas. Y tenemos un planeamiento para ubicar a los artesanos. Algo en el cual la gente, todos nos plantearon, es la recuperación de las fiestas populares. Algo que en Almafuerte fue muy bienvenido, fue el tema del carnaval cuartetero, algo que en los barrios dio resultado muy lindo, la gente está muy contenta con eso, y creemos de suma importancia rescatarlo. También como la fiesta de las colectividades, algo que nos incluye a todos, de las raíces de distintos países, ¿no es cierto?, que tenemos. También tenemos el festival de folclore de Almafuerte, algo que se dejó de hacer, el almuerzo del día del pueblo y así muchos otros más. Nosotros tenemos como meta al final de todo esto hacer de que cada persona que emigre a Almafuerte a representarnos a cualquier localidad, ya sea provincial o nacional, sea nuestro embajador cultural, que esté preparado, con folletería, instruido y que lleve todo lo que nosotros tenemos de cultura y arte hacia mostrarlo hacia todos lados, ¿no es cierto? Bueno, creemos y estamos convencidos de que tenemos las herramientas, la capacidad para llevar esto a cabo. Bueno, y por último, toda la mayoría de la gente nos ha creado la necesidad o la opinión de tener una fiesta que nos caracterice. Algo que digamos, bueno, Almafuerte se distingue por esto. Y para esto, bueno, hemos creado un sistema para llegar a concluir, que ahí se lo va a explicar Gerardo en este momento. Sí, así como cierre de lo que es cultura, el planteamiento nuestro es dar la posibilidad, como siempre decimos, y somos un espacio de apertura, a que los mismos vecinos decidan, como pasa en otras localidades, cuál es la fiesta típica. Como dice Gustavo, hemos perdido casi todas las fiestas. Esto tiene que ver también con la juventud que planteó Jonathan antes, poder dar una impronta nueva para poder tener más ganas para la organización de los eventos, pero entendemos que se han perdido todas las fiestas típicas que tenía Almafuerte y hoy no tenemos una fiesta tradicional. Almafuerte no es conocido por una fiesta cultural en ningún lado, salvo por supuesto lo que tenemos en el teatro, pero una fiesta típica que generaría Almafuerte la capital o la fiesta de eso es un planteamiento que le demos al vecino para que ellos nos den las ideas de qué puede ser esta fiesta. Diego, te vamos a pedir que en 3 minutitos desarrolles lo tuyo porque ya está. Deporte. Bueno, 4. Dale. Bueno, mi nombre es Diego Ortiz, yo estoy en la parte de deportes. Quiero aclarar que atrás mío hay un montón de personas trabajando en esta área. Nosotros vamos a trabajar en 3 ejes fundamentales, que es el deporte social, amateur e institucional. Lo que respecta al deporte social, vamos a trabajar con el PID, que es el Proyecto Integrador Deportivo,
un proyecto que lo ha gestionado Gerardo, que lo ha traído a la ciudad y que ha ayudado a muchos niños de acá de la ciudad. Este proyecto se basa en lo que es en la interacción e igualdad de oportunidad de todos los niños y niñas de Almafuerte que puedan, para poder desarrollarse y poder practicar de deporte, ¿no es cierto? Este proyecto apunta a lo que es a los sectores más vulnerables y más carenciados de nuestra ciudad, que es más precisamente los barrios, ¿no? Que en los barrios por ahí nos apuntan los padres, que es muy difícil por ahí mandar al un niño a un club, a una institución deportiva, porque ya o no puede pagar una cuota o apunta de que hay mucha distancia entre lo que es la casa a lo que es el club, ¿no es cierto? Fomentar el deporte en los barrios es algo fundamental, ya que saca a los niños de los barrios y los aleja de todo lo que es, digamos, los malos hábitos, lo que es las adicciones, las drogas y todo eso, ¿no es cierto? No sé si quería que... No, para redondear, porque justamente no hay mucho tiempo, plantear algunas cuestiones que tenemos ahí y hacerlas más rápidas. Lo que es también, esto lo digo personalmente porque también me tocó ser parte en la gestión, de lo que es, planteamos ahí la imagen tal Corredor Deportivo Parque 4 de Febrero, que facilitaría el lineamiento que viene con el paseo del ferrocarril, seguiría con la parte de luminaria, generaríamos nuevas disciplinas deportivas como el bike park, el atletismo, también poder fomentar nuevas actividades, en ese caso también trabajaremos con los baños, los vestuarios, una obra anhelada. Esto lo digo personalmente porque lo traté de gestionar 3 años y lamentablemente nunca pudo llegar. Hoy llega lo que es el tema de la iluminación, por ahí llega en campaña, llega tarde, pero bueno, bienvenido sea para la gente, para los deportistas, que son los que tienen esa necesidad. También poder seguir trabajando con todas estas cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, porque entendemos que Almafuerte, por supuesto, y esto lo digo con mucha humildad, ha tenido un crecimiento, poder haber generado 600 eventos deportivos en 7 años y medio. Por supuesto que no hablo de personalismo, acá no ha sido Gerardo Jiménez el que lo ha generado, sino ha sido un gran equipo de trabajo, muchos vecinos, por supuesto también empleados municipales, que han trabajado codo a codo para que Almafuerte se posicionara como una de las 5 localidades en la provincia con mayor desarrollo deportivo. Y bueno, esto ha sido un crecimiento en conjunto. Por eso digo, seguiremos trabajando, por supuesto pondremos énfasis en las cosas que más se necesitan y también seguiremos desarrollando lo que se ha hecho bien. Vamos a nombrar 4 puntos que son que vamos a trabajar con el Complejo Deportivo Piedras Moras, motor, donde se realizan todas las carreras de auto, las de enduro y también las carreras hípicas. También vamos a trabajar con el Centro Tradicionalista. Hoy tenemos una necesidad de poder ayudar a la parte hípica, también a las tradiciones gauchas, las actividades náuticas, que fue un comienzo conjuntamente con la Agencia Córdoba de Deportes, con Mariano Reutemann, quien nos permitió poder traer el deporte a la ciudad, y hoy hay muchos adeptos de esta disciplina, inclusive Atilio Maffini ha sido un competidor de los nuestros representando el país. Y por último, también hacer referencia a lo que es el deporte adaptado, de dar posibilidad a que los niños y las niñas y los jóvenes que tengan capacidad diferente puedan aprender distintas disciplinas deportivas. Bien. Un minutito, el último corte, renovamos la mesa y ya hacemos viene el cierre porque no nos queda nada.
Bien, ahí estamos. Nos quedan los últimos minutitos contados, ¿eh? Rapidito. Adelante. Gerardo, este es el bloque de cierre. ¿Tienen algo más para comentar? Y luego trasladamos las preguntas que han llegado a nuestras redes. Bueno, la verdad que nos hemos quedado un poquito corto en el tiempo. Por supuesto, en esto de explayarse y las necesidades que escuchamos nos han impedido presentar algunas de estas ideas y propuestas que teníamos. Pero bueno, nosotros como cierre vamos a tener una carta a los vecinos de Almafuerte, que le hicimos conjuntamente con nuestro equipo Almafuerte Sos Vos. Pero el cierre nosotros queremos generar, porque el vínculo que nosotros en estos 7 meses de trabajo de campo generamos con el vecino, queremos ser recíproco y que eso vuelva. Entonces, con esta idea, nosotros vamos a presentar una aplicación que va a funcionar en el municipio, seguramente ya va a salir la imagen en la pantalla. Esta aplicación nos va a permitir, como ven en la pantalla, es una app que se llama Almafuerte Somos Todos y tiene que ver con el espacio de renovación que decimos. Hoy la tecnología, como dice Almatecno, se ha sumado a todas las gestiones y vamos a dar posibilidades, después se van a explicar cada una más, no tenemos tiempo, pero la idea es que el propio vecino sea el involucrado ante la necesidad que tenga. Como lamentablemente muchas veces no se le da respuesta, por supuesto, cada vez hay mayores necesidades, con esta aplicación el vecino puede, desde su lugar y de su casa, plantear cuál es una descripción de la problemática que tiene, ya sea iluminación, basura, cualquier problemática que el vecino tenga, puede escribir, pone la zona donde ocurre esa dificultad, pone la dirección y después, en el último margen, tiene para sacar una foto para que este que recibe esta aplicación desde el municipio pueda dar respuesta a la problemática que el vecino tiene. Porque en muchas de las respuestas o problemáticas no son solamente de un vecino, sino posiblemente, por ejemplo, si es iluminación, es de un sector de la ciudad o un sector de la cuadra, del barrio, que plantea esta problemática. A esa respuesta debemos responder nosotros como municipio. Bueno, las preguntas yo les voy a dar lectura, no creo que haya tiempo de responderlas, pero vamos a cumplir con los televidentes. Miguel, de Barrio Manuel Belgrano, ¿qué piensa acerca de que el gobierno actual y el Centro de Comercio de Almafuerte compren muchos materiales en otras ciudades y no en el pueblo? ¿Piensan cambiar eso? ¿Cómo lo cambiaría? Hablamos siempre de mano de obra local. La mano de obra local es lo más importante para la ciudad, mano de obra, y comprar a los vecinos, comprar a los mismos ciudadanos de nuestra ciudad. Que salgan de ahí los comercios de Almafuerte. Roberto Garrio Parque, con respecto al deporte, ¿qué tienen pensado hacer con el tema boxeo? ¿Alguna propuesta para eso? Sí, nosotros ya lo planteamos, de hecho con algún vecino en algún momento lo trabajamos de la gestión y tenemos planteado distintas escuelas que tienen que ver con las escuelas deportivas, que es lo que planteó Diego, el PID, un proyecto integrado deportivo que integraría todos los sectores de la ciudad. Pedro, de Barrio Manuel Belgrano, ¿qué propuestas tienen para la tercera edad que nos tienen olvidados? Ante eso hay una propuesta disímil, nosotros queremos trabajar desde el área de salud, como dijimos, acción social, darle mayor posibilidad y también tenemos una propuesta deportiva, no pudimos llegar porque estaba dentro de eso, deportivamente darle la posibilidad que ellos crezcan y que cuando hacen una disciplina deportiva que no es que sería caminar o alguna tarea que no sea tan complicada para la gente de tercera edad, están trabajando conjuntamente la salud. La última, Román de Barrio Parque, ¿cómo evaluás la gestión actual, siendo que fuiste parte de ella, tu relación con el otro candidato, Gerardo Vélez, la pintada de casa, endeudamiento del municipio y demás? Bueno, es complicada la pregunta, digo complicada porque no tenemos tiempo, porque me podría explayar. La relación, a ver, no tengo amistad con Gerardo Vélez, pero tampoco soy enemigo. Justamente hoy siempre planteamos que nosotros, más allá de que estemos en distintos equipos, queremos todo lo mejor para el más fuerte, ya sea del espacio de Gerardo Vélez, como el de Rubén Dagún, el de López y el de Cecilia Llanes. Todos queremos lo mejor para el más fuerte y no soy quien para decir si la gestión fue buena o fue mala. Como todo, ha tenido cosas buenas y mi planteo es que en muchas áreas se ha mejorado, en muchas áreas se ha avanzado y en otras tendremos que trabajar si somos gestión. Yo le agrego la última que se le hicimos a los otros espacios, es casi por sí o por no. Hay muchos proyectos de los que ustedes han presentado que otros equipos presentan, son bastante parecidos, algunos tienen diferencias. En caso de ustedes ser gobierno, ¿aceptan o invitarían a tomar proyectos de otras propuestas? Y en caso de no ser gobierno, ¿ofrecen sus propuestas y proyectos? Por supuesto, Mauri, creo que fue una respuesta, la respondimos en el transcurso del programa, y justamente con esto que planteo de dar oportunidades y le estamos dando la igualdad de oportunidad al equipo de Leonardo Cobb. Creo que esto es parte de decir, todos debemos construir desde donde nos toque estar lo mejor para la ciudad. Cerramos. Por supuesto. Muchas gracias, se han sentido cómodos. Claro que sí. ¿Tenía una carta? Tenemos el último cierre. Una carta. Antes de despedir, una carta que escribimos particularmente y conjuntamente con nuestro equipo de trabajo para presentar a los vecinos. Dice, carta dirigida a los vecinos del Almafuerte.
Está llegando el momento de la elección. El próximo gobierno regirá los destinos de nuestra ciudad por los próximos 4 años. Nadie niega que hubo algunos avances en la gestión de Escorza, en comparación de cómo venía la ciudad. Pero Escorza termina su gobierno y ya no seguirá más en el municipio. Será legislador. Y en la ciudad todavía quedan muchas cosas por hacer y resolver. Entonces le vamos a pedir al futuro electo legislador departamental que nos ayude a resolverlos, que nos acompañe en la gestión en la cual fui secretario de Deportes durante 7 años y medio y logramos junto a los vecinos transformar el deporte de nuestra ciudad. Así, como en otras áreas, también entendemos que se mejoró mucho, no puedo decirlo en todas, pero sí aprender de esos errores donde hay mucho por corregir. Entonces le proponemos a los vecinos que nos elijan, porque ya demostramos que podemos cambiar los destinos de nuestra ciudad, con gestión, esfuerzo y trabajo en equipo. Tenemos las puertas abiertas de la provincia para gestionar y lo vamos a hacer, pero por sobre todo tenemos algunas virtudes que otros candidatos no tienen, que son experiencia, juventud, equipo y honestidad. No le mentimos ni apretamos a nadie, solo nos dedicamos a escuchar y en base a esa escucha generar las propuestas que ellos necesitan. Nos comprometemos a gestionar incansablemente, pero antes nos comprometemos a escuchar y estar cerca de los vecinos. Les pido humildemente que nos acompañen a transformar la ciudad en la cual ustedes son parte de lo que viene. Este equipo será el que lleve la ciudad al lugar que se merece y que le brinde la calidad de vida que todos deseamos. Muchas gracias a todos los vecinos que nos apoyan, que es una enorme mesa la que estamos, y a todos los que de manera diaria se suman a este nuevo proyecto. Sabemos que delante de las pantallas hay mucha gente mirando, a la cual le pedimos que nos acompañen el próximo 6 de octubre. Muchos son parte de nuestro equipo que hoy vino a acompañarme, pero muchos nos están esperando en nuestro local para seguir trabajando y a ellos también les agradezco. No se olviden de esto. Al más fuerte son ustedes, al más fuerte somos todos, al más fuerte sos vos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos. Y lo esperamos a Gerardo Jiménez el 3. Próximo 3 de octubre. Aquí estarán junto a todos los candidatos. Cerramos el programa. Cerramos, nos reencontramos la próxima semana, el próximo miércoles será el turno de acuerdo al sorteo del candidato Gerardo Vélez. Buenas noches, muchas gracias.